Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 15, si no me equivoco. Soy Sergio, el que os habla, que ya sabéis que Castaño no está con nosotros, mal que nos duela, y a él también nos consta. Un saludo desde aquí, que sabemos que nos está escuchando, pero los que sí que están es el equipo habitual, compuesto por mi querido Quique. Hola, ¿cómo Sergio? Estás, Quique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Todo bien, ¿no? Sí. Y Lazarín. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, muy bien. Oye, hay que aclarar que has dicho que Castaño ya no está con nosotros. Ha sonado como que le ha partido un rayo en dos o algo. sigue vivo, está en perfecto estado, pero está a sus cositas. Correcto, correcto, efectivamente. Aclarado este punto, sí. Efectivamente. Hay que aclarar otro punto, y es que Lázaro en realidad vale por dos. Porque de un tiempo a esta parte, tu querido Mario empieza a tener un peso significativo. Sí, tío, lo vamos a tener que invitar un día. Sí, no queda otra. Me va a dejar un poco en vergüenza, porque me va a contar todas las veces que me machaca los juegos de lucha, pero... Sí, y otras cosas, ¿no? No, bueno. Yo creo que de lo poco que me va a avergonzar. lo demás te avergüenza solo ya, Lázaro. Bueno, hablando de invitados, hoy tenemos un invitado... Bueno, tenemos el invitado, con mayúsculas, que nos teníamos que poner hasta de pie, ¿no? Bueno, tú incluso saltar, Lázaro. Yo tengo que saltar. Efectivamente, que tenemos nada más y nada menos que a Némesis, es decir, a Bruno Sol. Don Brunito, ¿cómo estás, macho? Bien, bien. No está Castaña, pero está el Castaña, que soy yo. En fin, ¿ha cerrado ya Retro Gamer? ¿Cómo va el tema? Ya. ¿Está empate? ¿Empate a uno o ha ganado está, ya? Está en imprenta ahora mismo. Si no pasa nada malo, hoy que hay meteorito... Está de imprenta, eso ya, esa bala ya la he esquivado. Bueno, no, sí. No te. Lo del meteorito no digas muy alto, ¿eh? Tal y como vamos, lo mismo. Te aseguro que estaría en la calle abrazándolo. O sea, como el final de cadena perpetua cuando le cae la lluvia, pues ese soy yo con el meteorito. Con los brazos abiertos, sin camisa y mirando para arriba. O sea, a lo Asuras Bros, pero sin pararlo. Eso, o sea, es. Comiéndotelo, básicamente. Ah, que me dé a mí primero. Cuánto optimismo hay en este programa siempre, qué maravilla. Sí, sí, eso digo yo. En fin, por cierto, ¿qué llevas en portada de Retro Gamer, por curiosidad? Alex Kidd. Alex Kidd, sí. El qué nuevo. Bueno, qué bueno. O sea, el antiguo, pero con... Llevamos también el... Los ingleses hicieron dos páginas del nuevo y nosotros hemos contactado con la gente de Jenkins Team para hacer otras dos páginas más, de lo poco que podíamos contar, que respecto a lo que contaron los ingleses, pues claro, todavía le queda, y ya ha tenido que pasar, han tenido que aprobarlo desde sea Japón, las imágenes madre y los textos y tal, pero creo que ha quedado bastante gracioso. Muy bien, hombre, mis condolencias por el tema de las aprobaciones, que sé cómo van, vaya, sobre todo las japonesas. Joder, que, madre, sí. Madre mía. Pues, decimos con tiempo, pero cruzando los dedos, pues ya si no llegamos. Bueno, los cruzaste bien entonces, sí, ¿no? Todos, que es lo importante. Todos, los 22. En fin, bueno, a ver, vamos a empezar con el tema escaleta, ¿no? Como nos enseñó Castaño. A ver si la respetamos hoy, que ya. El otro día se nos fue un tema final, pero bueno, a ver si la lo rescatamos, respetar. Lo rescatamos a tiempo, ¿eh? De todas maneras. Sí, salimos. Que es muy triste que lo rescató el invitado. Sí, ¿eh? Bueno. Te digo. Sí. Eso es porque estaba ahí, porque estaba interesado y estaba ahí a sí, a la estaba cosita, al quite. Madre mía. Bueno, en fin, vamos a darle a los temitas que tenemos entre manos de un programa que promete bastantes y bastantes palos. Pero bueno, eso tampoco es que sea... Nah, eso es lo normal. Nuevo, sí, no es una sorpresa, efectivamente. A ver, vamos a comenzar, cómo no, con el tema de la semana. El tema de la semana y casi del... Yo diría que de la temporada. Xbox, Series S, Series X, que por fin... Se ha desvelado tanto el precio como su fecha de lanzamiento, de lo cual daremos buena cuenta luego de eso y de muchas cosas más. Más cosas, eso es. Efectivamente. Luego seguiremos con Nintendo, porque así a la chita callando va soltando ahí pildoritas, como el nuevo Zelda Hyrule Warriors, la era del cataclismo, nuevos rumores sobre Switch Pro, bueno, y esas cositas, o sea, también hay chicha. Evidentemente, luego seguiremos con Sony y su PlayStation 5, su show event que está programado para el próximo miércoles. Eso es. Correcto, a las 10 de la noche, hora peninsular. Y que, bueno, por si hay alguno que no se ha enterado, se ha filtrado ya... Bueno, luego hablamos de eso, se ha filtrado eso ya precios y esas cosas.
Una filtración más, que sorpresa también, bueno, ¿verdad? Ahora, luego lo hablamos, porque tiene cosita también eso. Eso es, eso es. Luego nos meteremos un poquito con Apple, que Apple últimamente va ganando terreno también en el programa, ¿eh? Sí, sí, se va llevando unos palos importantes. Sí, sí. Además, sí, no está Castaño, bueno, para defenderla, con lo que le gusta, correcto, a él, ¿eh? Efectivamente. Así que más palos todavía. Nos meteremos ahí con los, pues el cambio de política y de normativa que ha tenido recientemente, en el que va, en principio, va a permitir la entrada de juegos, de servicios de juegos mediante streaming, como Stadia o xCloud, que tiene su aquel, tiene su aquel. Sí. Y luego finalizaremos el programa, si es que llegamos, que también está por ver, analizando todo lo sucedido con el reciente Ubisoft Forward, en el que se presentaron bastantes cositas interesantes, al menos desde mi punto de vista. Pero, como siempre, antes de entrar ahí a saco, vamos a comenzar con a qué estamos jugando. Venga, Quique, ¿a qué le has estado dando esta semanita? Ahí empiezo yo. Pues a ver, yo le he estado dando, he seguido con Tony Hawk, no me gusta repetirme, pero es lo que hay. He seguido a intentar volver a ser lo el que hay, fuese, ¿no? Sí, el que fui, mejor dicho. Y nada, cada vez me sigue gustando más, me han viciado mucho, mucho, mucho. Y siguiendo, como no he jugado esta semana nada retro, lo siento, Sergio, pero no. Pero bueno, estoy ahí. Llevo dos semanas ya. Dos semanas sí, seguidas, sí. Pero bueno, mal, también es verdad que no es nada retro, pero son juegos también que son ya, yo qué sé, casi casi retro. Porque también le está dando al... Es casi retro, sí. Sí, al remaster de Commandos 2, que es un juego, sí, es un juego que en su día le di poco, pero todos mis amigos del barrio tenían un vicio tremendo con ese juego. Y además era una cosa un poco extraña, porque mis colegas eran de FIFA y poco más. El Counter ahí en el Ciber en su momento y este juego les moló mucho a todos. Y yo, con eso de llevar un poco la contraria, pues no le di casi. Con lo cual ahora... Está jugando, claro, a los Sims. A los Sims, ¿no? Ahí fuerte. Entonces ahora, pues yo qué sé, 20 años después casi, digo, mira, me voy a poner con el juego. Y la verdad es que es un vicio y está muy bien y engancha mucho. Pero es verdad que sí, que yo soy un, ajá, poco así. Cuando ahí está muy de moda algo, me repele mucho. Ya lo he comentado alguna vez. Entonces lo juego luego, no sé. Uh-huh. Por ejemplo, yo de series, nada, no veo series, ¿no? Pues hace poco vi Twin Peaks, que es una serie que está ahora muy... ¿En serio? Claro, entonces, Juego de Tronos, mal. Juego de Tronos lo veré en el 2040 o algo así, como ya nadie se acuerda y ya nadie opina y ya tal. De hecho, creo que mañana se va a poner, va a empezar Barrio Sésamo. No, eso sí lo vi en su momento, eso sí lo vi en su momento. Se va a poner, sí, Dallas. ¿Qué han disparado? ¿Han disparado a JR? Ay, pero no se lo cuentes, hombre. Ya me has hecho spoilers. Ya estamos con los spoilers. Sí, sí, porque... Os estoy dejando la mejor de todas, que era Falcon Crest. También, pero, es verdad. Por la intromisión, pero... Bueno, ya, o Santa Bárbara. A mí me gustaba mucho Santa Bárbara. Vamos, bueno, a dejar la pista de nada que tenemos todos. Y ya, pues eso, a eso he estado dándole, tío. Poquilla cosa, pero... Vale, que por tiempo, cierto... Sí. Otro episodio más dejado que en Rojo TV, que van dos, ¿eh? Yo creo, van dos. Vamos a tener que hacer un especial o algo, ¿eh? Sí. Un spin-off. Me gusta mucho el spin-off, queda mejor. Sí. Es un término que me encanta, sí. Spin-off. Spin-off. Nadie sabe lo que significa, pero spin-off. En fin, a ver, Lázaro, ¿a qué le has estado dando? Pues no he cambiado mucho. He cambiado un poco, pero no mucho con respecto a la semana pasada. Por un lado, tampoco sé... Bueno, sí, yo creo que se puede considerar un poco retro. A mí, ya sabéis, los que me conocéis, que me flipan los pinball. O sea, yo tuve una temporada, ¿sí?, que tenía tres en el salón de casa. Tres, tamaño real, de verdad. ¿En serio? Y cada vez que cojo la Switch últimamente, o es para conectarla a una tele que vuelco y la dejo tumbada en una mesa y juego como si fuera un pinball con el Zen Pinball FX3 este, sí, o es para jugar al pinball directamente en el modo portátil, que me la pongo ahí en vertical y juego al pinball, que las recreaciones que tiene de los pinball de Midway y tal, de Boli, están, ajá, muy, 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 muy bien hechos. Eso es lo más retro que he jugado. Eso es lo más retro que te puedes imaginar, casi. Sí, sí, un poco sí, ¿eh? En general, ¿eh? Joder. Y por otro lado, pues he seguido jugando a Days Gone. Ya no puedo, de hecho, creo que voy a dejar de dormir y de comer, porque ya me ha atrapado malamente. Sí, no sí, sé, pero, bien... es que, pero te gusta mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Pero mucho, mucho, ¿eh? Sí, sí. O sea, ayer estuve, no sé, si no estuve 10 horas seguidas jugando, no estuve ni una. O sea... Madre mía. O sea, cuando, sí, coja Tsushima, buah, le da unas cuantas vueltas, sí, es que además, también te digo, a este... Eso es lo que quería comentar, que yo no sé si a la mayoría de la gente le pasa, pero a mí como que los títulos de una determinada compañía así pequeñita o producidos por alguien en particular, por ejemplo, Tokuro Fujiwara,
que hizo sí. Ghosts and Ghosts, que bueno, sobre todo Tombi, el ¿cómo se llama? El Deep, bueno, Deep Fear, ¿no? No, Deep Fear no era. No, bueno, no, Deep Fear no, no, era. No, el de Play 2, uno de los primeros de Play 2 que salieron, que era un poco Resident Evil, pero Fear, sí, es mucho. Que Space, algo de no sé qué, bueno, no sé. No, no, no. Bueno, lo voy a mirar. Pero que era de esta gente también, de, vamos, era de Fujiwara. Pues sí. Es que todo lo que hace ese tío me mola. Y a lo mejor con criterio, me autosugestiono. Y como los de Sony Bend eran los de 989 Studios que hicieron el primer Siphon Filter, bueno, los tres primeros Siphon Filter, y me flipaban también. Te estás metiendo en un jardín. Sí, sí, me estoy metiendo en un super jardín. Te estás metiendo en un jardín. Pero yo estoy callado porque estoy actuando como moderador. Sí, en mi antiguo rol te hubiera dado un palo ya con las sagas Siphon Filter y no el primero, pero tú no has actuado. ¿Cuál es de ellos? Vida, Sergio. Los Siphon Filter de Play 1 molaban también. Los Siphon Filter de Play 1 molaban todos. Todos, los de Play 1. Aunque salieran después de Metal Gear, que la gente era como, pero Metal Gear era otra cosa. Era otra cosa. Sí, es entonces, correcto, a mí me gustaron bueno, mucho. Sí. Y los de PSP. Eran los mejores juegos que han salido en esa consola en la vida. Ya se están balando, pero venga, bien. Sí, sí, venga, sí, estoy eso, ahí. Sin frenos. Ahí Bruno, para los que no le vea, los espectadores lo está flipando. está totalmente desconcertado, ¿eh? Está desencajado. Está cero desatado. Yo era más de chis después. No, pero vamos, que a lo mejor me sugestiono y digo, pues como me gustaban sus juegos de hace 25 años, pues este me va a gustar también. Ajá. Pero me está enganchando. Que no tiene ningún puto sentido lo que estás diciendo. No, lo sé, pero por eso te digo que. Vale. Claro, tampoco tiene nada que ver Ghosts and Ghosts. Bueno, y Tombi iba a decir, no, porque sí, se parecen un poco. Pero el otro este que era como Resident Evil y aún así me gustaban los dos. No sé. Y he descubierto que después de, o sea, todo lo que he comentado de Days Gone en un par de programas, que oye, muy bien, muy bonito, gráficos y tal, pero ahora es cuando le he visto de verdad lo que es, o sea, todo el rollo de evolucionar la moto, de evolucionar el personaje, es como un Mad Max, pero bien. O sea, porque Mad Max era eso, era un coñazo de misión tras misión exactamente iguales, que eso sí, las hostias en Mad Max eran las más satisfactorias que he dado yo en un juego en la vida. O sea, era una cosa muy loca. Pero eso es como al final es el recadero postapocalíptico, pero muy bien hecho. Ya. Y ya está. Vaya recadero. Mola mucho porque se compensa la apatía de Bruno con el entusiasmo de Lázaro. Entonces se crea ahí un equilibrio. Sí. Sí. Y luego está mi incredulidad. También. O sea, mi cara de incrédulo es. Calla, ¿por qué? Calla, que van a Lázaro volver del animal vegetal mineral de Lancer. Que lo van a hombre. Con eso. O sea, ha empezado hablando de Discord, se ha ido a los Siphon Filter, ahora se ha ido a Mad Max. Dentro de 10 minutos hablará del Eternal Glory de Piro. Una vez comí muy bien en Days un sitio Gone, de carretera. Tiene mucho parecido con Mad Max, al menos que te tienes que desplazar, que tienes que arreglar el coche, la moto. Sí, que es un sandbox con vehículos, y esas cosas. A ver, el Days Gone mola porque es supervivencia de baratillo en el sentido de que llevas una motillo de mierda. Es un apocalipsis zombie en Vespino. Entonces, nada de vehículos lujosos o armamento sofisticado. Estás con una motillo de mierda en la sierra. Sí, es verdad. Oye, pero hay un detalle también que me ha molado mucho, que es lo que le devuelve un poco, porque Last of Us era tan real, era supervivencia, era un infierno. Pero aquí es como, entro en un sitio, cojo munición, cojo vendas, cojo no sé qué, me voy y al rato paso por ahí, entro otra vez y está todo ahí. O sea, es juego. Claro. O sea, es esa trampa de, venga, si tengo aquí balas para aburrir y vendas y municiones y primeros auxilios. Eso me ha gustado. Que es un juego, gustado, es ¿no? muy juego. De muy juego. De lo de tan real o de la sofá no voy a decir nada. Bueno, sí, lo voy a decir. La niña de... Dilo, hombre, la dilo. La niña adolescente... cargándose guerrilleros como si no hubiese mañana, todo muy real, bien. Bueno, sí, eso... Sí, eso también, ¿eh? Eso también, pero, en fin, Bruno, echa una mano, pon algo de cordura o algo. O sea, no sé, ¿a qué has estado jugando? Mi historia... Si es que has tenido tiempo entre cierre y cierre. Mi historia es más triste que todo eso, pero más breve.
Yo, pues no lo... más breve, más breve no lo dudo. Acabé, más triste, espero que acabé no. El cierre de Motor y me han hecho mierda que ayer dormí como 7 horas por la tarde. Me acosté a la, o sea, me tumbé a las 3 de la tarde, me desperté a las 9. Y sí, vamos, estaba totalmente, vamos, cago. De hecho, los perros me pusieron un espejo debajo de la nariz a ver si yo respiraba. ¿Y qué pasó? Que por la noche pues no podía pegar ojo. Y, lógicamente, y en el piso nuevo en el que estoy, que es como digamos la decoración es ecléctica, por decir otra cosa, al lado de la cama tengo una estantería llena de trastos y dije, coño, una 3DS, no creo que, ay Dios, y calla, que llevaba 2 años y la batería seguía a tope. O sea, ¿en Nintendo serio? Es la hostia, o sea, la PSP, la batería se hinchan como si fueran palomitas de maíz, pero pues esta puñetera llevaba 2 años sin encenderse y seguía con la batería a tope. ¿Y qué pasó? Es que es tremendo. Porque pues me quedé hasta las 5 de la mañana jugando a los Sega Ages 3D, que yo no me acordaba del efecto, y que empecé a encadenar el Overrun, el After Warner, el Galaxy Force, luego puse otra de las tarjetas que tenía, de las compras que había hecho en el shop, que yo compraba las cosas y no lo tengo tirado. Y empecé a jugar a los Game & Watch, porque claro, con todo este coño que han salido con la Game & Watch nueva, está la gente diciendo, uy, si Nintendo lo saca ahora, cobrarían 40 euros. Pues no, en DS los estuvieron sacando y no eran caros. Eran 3 pavos, creo, algo así. Y aprovechaba la pantalla doble. Entonces estoy jugando. Y no lo jugaba, y no lo jugaba ni Dios. Yo sí, yo me compré casi todos los que me molaban. Y me estoy jugando al Donkey Kong Junior a las 4:30 de la mañana. ¿Y de retro ha jugado algo, Bruno? es doblemente retro. O sea, estoy jugando al Donkey Kong Junior en una 3DS que ya ni hay. Con una batería de hace 2 años, tío, o sea... Sí, la verdad es que es un poco de circense, ¿no? Sí, es un triple salto mortal. Sí. Es decir que Sega Ages para mí es de lo mejor que ha hecho... Bueno, la verdad es que últimamente Sega está muy bien, pero en la época un poco oscura de Sega, para mí Sega Ages es... A ver, lo que pasa... Lo que dice Bruno, M2 está muy bien hecho, Sí, son de M2. Lo que pasa es que tú te pones los de Switch y te pones el ROM de Switch y están muy bien. La gente pones ahora el de 3DS con el efecto 3DS y te caen los huevos del suelo, rebotan, los vuelves a coger y se te vuelven a caer otra vez. Y así pones el Galaxy Force 2, que no, menos mal que estoy en un bajo, que los vecinos que son todas oficinas y no hay nadie, porque si no bajaría uno con la escopeta de la música del Galaxy Force 2 a toda hostia a las 5 de la mañana, pero estaba emocionadísimo, tío. Yo podría ser un vecino, también te digo, porque no tengo recortada. Pero una patada en la cabeza te daba. Te digo. Claro, si tienes recortada. Pero esa es otra historia que contaremos en otro programa. Eso ya lo contaremos a Mario, amigo, lo contamos. Sí. Bueno, se va a hinchar el pobre Mario a intervenir. Pero bueno. He sido breve. Pues nada. Sí. Sí, bueno. Yo no. Ya te digo, yo no voy a ser breve, porque nunca lo soy. Entonces tampoco voy a romper ahora la. La norma. Eso sí que sería una sorpresa. Pero voy a ser más rápido. Venga, más rápido. A ver, primero, retro. Que menos mal que Bruno aquí, macho, dejando el pabellón alto con el tema retro, que os estáis desviando mucho, ¿eh? Mucho. O sea, Lázaro y estamos muy desviados, sí, bueno. Es la verdad. Sí. Hemos jugado mal. Bueno. Esta semana hemos jugado mal. Muy mal. Lo siento. Pero desviado en todo. O sea, en juegos también, pero desviado en todo en general. A ver, también os digo. Pero bueno. A ver, retro. Reportaje un poco friki, pero para mí interesante, me apetecía hacerlo, de juegos, recopilación de juegos de 32 megas o más clásicos de Mega Drive, que en mi opinión voy a tirar una analogía un poco cogida por los pelos, pero a ver si me la compráis, le pasaba un poco a los juegos de 32 megas de Mega Drive, como a los juegos que usaron el chip FX de Super Nintendo, es decir, al 50%. 50% bastante bueno, 50% ponzoñas miserables. Vi el vídeo, me gustó mucho, vi la mierda aquella de Eternal Champions. Madre de Dios, tío. Lo de Experts, el spin-off. Qué cosa más fea, macho. Qué cosa más horrorosa, pero es que es mala hora, pero es que en su día era una pedazo de mugre. Pero lo mugre hicieron total, así a propósito para que sigamos hablando de él todavía a estas alturas. Está claro. Joder, macho, pero es que... Tiene mérito ese juego porque realizar un spin-off de un juego de lucha que no sé, hay gente que todavía defendía, me parecía que una pedazo de mierda. Es la mierda, la mayor mierda en el género que se ha hecho jamás en la historia. Cuidado que en el de Mega CD podía jugar con un pollo. Ah, bueno, entonces mucho mejor. Eso no lo ha hecho ni SNK. Bueno,
Y acordaos de las muertes estas que no sé ni cómo se llamaban, las retro, ¿cómo se llamaban? Las cinekills que duraban como que eran media hora ahí de fatality, que decía, pero es que yo creo que se acaba este fatality. Bueno, pero es que podías insertar a un senador de Estados Unidos en el obelisco de Washington. O sea, es que no te puedes meter con ese juego. Puedes decir que se jugaba mal, que el diseño de personajes era muy peculiar. Es un juego de lucha y como juego de lucha es una mierda, ¿qué te queda? Pues hombre, que juegas con un pollo, que juegas con un mono, que puedes insultar a un senador. Bueno, a mí me parece. Era patético, es cierto. Pero también te digo, Lázaro, codo con codo con Virtua Fighter 2 de Mega Drive, que telita. Bueno, yo no voy a decir nada. No digo nada. Telita mal. ¿Te gustó? Hombre, para la consola que era y en 2D. Madre mía, eso lo voy a mutear. Se jugaba bastante parecido al original, teniendo en cuenta que era en 2D. Que sí, hombre. Era algo que nadie. Sí, para mí no se puede. Sí, que tenía el sistema de control era parecido. Era algo que nadie, ¿tú que nadie pidió. Sí, no, eso está claro. No lo pidió nadie. Lo siento. Esto es como el Final Fighter de aquel poligonal que sacó el de lucha. El Streetwise. Bueno, pues el Streetwise tenía su encanto comparado con el juego de lucha 3D aquel que sacó. ¿No os acordáis, Capcom? Ah, hostia. El Revenge. Ese sí que era una auténtica mierda. Eso era una basura grande. Era muy grande. Sí. Es que Saturn 3D ya para empezar no casaba. No tenía mucho sentido, ¿no? Sí, sí. Y sacaron un juego en exclusiva. Bueno, menos mal que era exclusiva, casi hasta mejor. Porque la ponzoña olía un poquito menos. Saturn en 3D molaba si lo hacía gente sensata. Desgraciadamente no fue el caso muchas veces. El Bunny Avengers era la polla. Sí, era muy guay. Sí, a ver, como juego, está claro que como juego era la leche, pero técnicamente también era un poco chuster. Técnicamente tenía esta transparencia, tío. Es que técnicamente estaba muy guay para ser Saturn. El problema es que para programar en 3D en Saturn tenías que saber programar y las herramientas eran muy jodidas. ¿Y qué pasa? PlayStation era mucho más sencillo y como los third parties sean unos vagos. Pues prefirieron hacer las cosas bien en PlayStation y en Saturn sacar lo que sacaran. ¿Sabéis que vamos a estar hablando de este detalle así en plan es verdad. dentro de unos meses, cuando tengamos el disco duro de Play 5, el disco duro de Series X, unos lo aprovechan, los otros qué. Hay cosas que nunca cambian. Bueno, eso voy a seguir porque sigo con la introducción. Me he quedado en lo retro, que ahora llega lo gordo, pero voy a resumir porque si no este programa se nos puede ir a las 5 horas simplemente con a qué diablos estamos jugando y a no jugando y a qué hemos jugado, a qué no hemos jugado, en fin, todas esas mierdas. ¿Cómo vive el tío? Madre mía, en fin. Luego he estado dando, en lo moderno ya, a un juego que tengo que leer el nombre, Okunoka Madness, que es una especie de Super Meat Boy. Se está inventando juegos, tío. Pero... se ha inventado, seguro. Efectivamente. Es un Super Meat Boy. A mí, bueno, ya para que no lo sepa, mi Super Meat Boy de los juegos de plataforma 2D que más me ha gustado de los últimos tiempos. Es básicamente es un ripeo, es un clon de ese juego, pero con otro personaje, básicamente. Personaje que puede además alternar entre, digamos que tiene tres poderes. Puede activar o desactivar bloques o diversas estructurillas de fuego, hielo y electricidad. Y digamos que la jugabilidad se basa un poquito en eso. Un jaleo, o sea, es difícil ya en el nivel de los 100 que tiene, o tiene más de 100, el nivel 20 o 30, ya eso es un desfase de muchísimo cuidado. O sea, ya conforme vas avanzando es hasta luego. O sea, es difícil, pero hasta decir basta, pero muy bien hecho. Más cosas, el NBA 2K21. Poco que decir aquí, entrega súper continuista, que además le están dando bastantes palos, porque... Uno de los cambios más importantes que tiene, y de los pocos encima, es el tema del sistema de tiro, que lo han variado. Entonces, en lugar de estar el medidor de potencia, le han metido una especie de medidor que también le tienes que indicar la dirección. Y bueno, según parece, no ha triunfado entre los usuarios hasta el punto de que han rectificado los desarrolladores y mediante parche han cambiado el sistema de control, pero hasta donde yo me quedé, que ya no le jugué hace unos días, no sé si lo han ampliado o no, y solo es posible ajustarlo, o sea...
jugar como se jugaba antaño en los niveles de dificultad fáciles. Tú te quedaste en el NBA Jam, reconócelo, Sergio. Ojalá. En el Trouble Dribble, aquel de NES, ¿eh? Ese era bueno, tío. Madre mía. En fin, seguimos. It's on fire. Luego le he estado dando... ¡Got the rebound! He seguido... ¡Got the rebound! ¡Downtown! Con el NBA Jam, ¿eh? ¡Sácala, sácala, sácala! No metéis con el NBA Jam, que es lo mejor que ha hecho la humanidad después de que se vaya. Eso es una maravilla, hombre. Sí, tu desayuno favorito, por cierto. Eso, ¿no? Es. Se lo seguí a los astronautas, tío. No le interrumpáis, que estamos aquí hasta mañana, que lo sepáis. Sí, sí. Es verdad, que estamos frenando a Sergio en su momento álgido. O sea, es que... Es verdad. Sí, que me da el juego. A ver, Lázaro. Le está dando a Dark Souls de los juegos de coches arcade, que no es otro que es... No. A Inertial Drift. Ajá. Que dirás... Además es un juego que es súper fácil de explicar. Es un juego que tiene gráficos más o menos parecidos a Automodelista. Ajá. Y que básicamente, pues eso, son carreritas individuales, aunque te meten de vez en cuando un coche fantasma, pero da igual porque no hay colisiones, entonces estás corriendo básicamente solo y ya está. Y tienes que ir, como su propio nombre indica, derrapando. O sea, se basa en el derrape y dirás, vale, ¿y qué tiene de gracia eso? Pues que el sistema de control se basa en el Twin Stick. Es decir, para derrapar, hay un botón que simplemente derrapa y otro que, a ver, es como si fuera el volante, pero que tiene un radio de giro limitadísimo. Es decir, no puedes tomar una sola curva simplemente con el... Con un solo stick, ¿no? Eso es imposible. Entonces tienes que estar con los dos más acelerar, frenar. Es un jaleo. Menos mal que era fácil de explicar. Y encima... Fácil de explicar. Derrapes, pero con dos sticks. Un japonés, que sí. Dificilísimo, pero que te cagas. Es japonés. Pero el caso es que mola. A mí me suena, pero yo no sé si... No es japonés, ¿no? No, es del... ¿Quién lo ha hecho? Level 91, si no recuerdo mal. Hostia, esos son famosísimos. El estudio está en Irlanda. Son famosísimos. Son los que hicieron el Hugo Bado este, tío. El Javier Lolo. Y luego ya, para acabar, está jugando a una pedazo de mierda, pero de muchísimo cuidado. O sea, una mierda de escándalo que se llama Tamarín, que... Además es muy curioso porque yo empecé a jugar ese juego que es un plataformas 3D de mundo abierto clásico, ¿vale? El que te puedes imaginar. O sea, tipo Mario 64, Banjo Kazooie, ese estilo, pero con armas. Lo cual se transforma rápidamente en una especie como de, ¿cómo decirlo? Ratchet & Clank, que a mí me ha recordado un poco a Jet Force Gemini porque disparas a hormigas, salen cabezas por ahí y tal. Y además yo estuve jugando antes de saber quiénes estaban detrás de ese juego. Y de hecho, me puse a investigar porque la banda sonora, dije, joder, macho, esto es Donkey Kong Country, que está ripeado. Entonces me puse a indagar y dije, no me puedo creer que hayan dejado esta banda sonora y es que es de David Wise. ¿Por qué? Porque el juego está desarrollado por antiguos miembros de la Rare Buena, no la que te gusta a ti ahora, Lázaro, la Rare Buena, de la antigua. Y es increíble lo mal... que lo han podido hacer. Mira que era bueno por ejemplo, Playtonic, que hizo los Yooka-Laylee, los dos Yooka-Laylee, que a mí me gustan mucho los dos, tanto uno como el otro, me encantan los dos juegos. Dije, joder, macho, pues en un principio yo creo que hay hueco para ese tipo de juegos, sobre todo si se hacen bien. Es tan sumamente malo que yo estaba jugando y el personaje, pues eso, es entorno 3D, movimiento libre, pero de vez en cuando caminaba solo. Le daba hacia atrás, no iba hacia atrás, hacía lo que le salía de las pelotas. Y dije... Es cierto que me pasó hace un tiempo, debe ser que estaba jodido el stick izquierdo de un DualShock y lo cambié. Y dije, hostia, se me ha vuelto a joder. Hasta eso llegué. Entonces me cogí un tercer mando, me puse a jugar y seguí haciendo el personaje lo que le da la gana. Y es que es tan malo el juego que es que tiene un bug en el control. Hay una cosa. O sea, ¿nos parece a vosotros que lo de Rare, la antigua Rare, los exmiembros de Rare, es como los galácticos del Fiorentino? Hay como 60. Y están todos metidos, o sea Robinho es un galáctico y era un mierda. Entonces, claro, es un galáctico, pero sí, nadie se acuerda de este tío. Era un galáctico. Pues en la antigua Rara igual, había gente muy buena, pero también había unos 12 botas de campeonato. Entonces que te digan que son miembros de la antigua Rara es como, ¿y qué?
Bueno, sí, estoy un poco contigo. O sea, Rare era básicamente David Wise, Kirchhoff, luego estaban los hermanos Stamper, sí, Stamper dos o tres más y ya está. Y a la bomba y se pillaron. Pegamos de la antigua Rare esta Gabe by the Goodies, que es encantador porque tiene los carteles de Ultimate y todo eso, pero el juego era lo que era. Entonces, claro, a mí ya el rollo este de la antigua Rare. Eso pasa siempre. Sí. Es como Sergio, la parte inservible de Hadouken en rojo, pues está ahí, bueno, y la aceptamos, como... pero pasa siempre todo. Claro, es como de los productores de Dragon Heart, dices tú, uy, sí. Pues esto es lo mismo. Compro bastante ese argumento, yo estoy bastante con Bruno ahí. No, no me fío, yo hasta que no me lleguen y me digan los hermanos Pickford, que son los del blog. Que eran los de Zippo Games y los hermanos Stamper han hecho el juego. Entonces yo digo, ¡viva, viva! Como digan, solo dos Rare. Yo acabo de ver, mientras habláis de Rare, he visto así de reojillo el trailer de Tamarín y el personaje es asqueroso. Tiene una cara asqueroso. Que es asqueroso. Es como si... No quería profundizar en eso porque hay... O sea, el personaje, que es malo, pero de solemnidad. O sea, se mueve guay, ¿eh? Se mueve como... Bueno, iba a meterme con determinados usuarios, pero no lo voy a hacer. Que se mueve muy bien. Le gustará a determinados usuarios que le gustan los juegos a 60 fotogramas por segundo. Pero la cara del personaje ese es asquerosa, ¿eh? Da miedo, da miedo. Es como si fuera un koala que le han puesto una plancha hirviendo en la boca y le han dejado como los labios en carne viva. No sé, una cosa muy rara. Da mucho asco. Hubiera molado más que se hubiera llamado Tamariz, tío. Tamariz, tío. Mariano, y la banda sonora hace todo el rato. Lo más triste de todo es que Tamarín, es que yo hago los deberes. Tamarín es una raza de mono. Por eso, como eres un mono, pues está. Pero es que trata de tener gráficos más o menos realistas, pero dan un poco de grima y de miedo. Es que da cosa. Cómo decirlo. Sí, este sí es el auténtico patética. Uncanny Valley y no el de los juegos de. Del David Cage, ¿eh? Ves el mono ese y dices, hostia, esto sí que es real y me da mucho miedo. Pero... Da miedo que te cagas. Sí, sí, sí. Eso es. En fin. Bueno, para miedo, y vamos a arrancar ya el programa, para miedo el que debe tener Microsoft con lo que se ha liado con el tema de Series S y Series X con lo que es... Bueno, es que vamos a poner un poquito en antecedentes a la gente. A ver, por partes. Lo que se ha establecido es que Xbox Series S, al igual que Series X, aparecerá en todo el mundo el día 10 de noviembre a 300 euros el modelo barato, Series S, y a 500 el caro, que es Series X, que en un principio es lo que se había filtrado hace mucho tiempo. Y hablando de filtraciones, el problema está en cómo lo ha anunciado Microsoft, y es que lo ha anunciado, no sé cómo lo veis, por la puerta de atrás, como una especie de tweet, sí, una nota de prensa. Y además, un poco además me parecía que no podía ser, y hace ayer o antes de ayer vi el vídeo que eso tenían preparado es, para hacer el anuncio de eso verdad. Es. Correcto. Madre es que mía. Tenían un vídeo de unos... que era media hora, 40 minutos, no, una cosa no, así. Yo creo que no era tanto. Yo creo que lo he visto, yo creo que eran trozos de 8 minutos y eran 4, ¿eh? Ah, vale, pues yo te iba a decir, yo he visto 8 minutos. Claro, claro, claro. Es que ha visto uno, pero eran 4 partes. Uf. Por eso te lo digo. Sí, sí, eran 4 partes. Eran igual de soporíferas, las 4. Sí, correcto. Era como una señora que no conoce a nadie invita a tomar té a Phil Spencer. A Phil Spencer casa. Y a otras señoras que aparecen luego por ahí desfilando. Y le cuenta sus movidas. Fantástico. Sus movidas, sí, sí, sí. Sí, parecía pues una serie de psicólogos. Pues una cosa así, más o menos, pero un plató. Así. Y claro, todo esto ha dado mucho, mucho de sí, sobre todo en las redes sociales, por todo lo que ha traído tras de sí, como por ejemplo la filtración del briefing este famoso vídeo que ha trascendido y que misteriosamente no, digamos que no se ha publicado, cosa que yo no termino de entender a qué se debe, no sé si vosotros lo comprendéis, yo no lo entiendo, la verdad, más luego todo el debate que ha suscitado, sobre todo Series S por las, sobre todo, limitaciones brutales que tenía. Y yo aquí, antes de dejaros, yo asumo mea culpa, yo era bastante defensor de ese modelo, como sabéis, por el tema precio, tal y cual, es un desastre total y absoluto, hasta el punto de que yo creo que no tiene ningún hueco en el mercado. Y mira que yo la defendía por tal, yo creo que alguno picará por el tema precio, pero ahora mismo con lo que se ha ido desvelando, que ahora vamos a ir desgranando, yo ya, o sea, no entiendo absolutamente nada de ese modelo. Sí, yo he ido partiendo de la base de que claramente es tan sumamente inferior a One X, no a Series X, que por supuesto también, sino a One X, que no es capaz de ejecutar los juegos que están optimizados para
One X. Los ejecuta, pero sin las mejoras, ¿no? One eso, X. Eso es. O sea, evidentemente las ejecuta, pero no implementa las mejoras. Claro. Entonces dices, pues apaga y vamos. Es un poco... ¿Cómo lo ves, Lázaro? Buf, buf. En general, el tema... Pues, a ver, yo de primeras, todo lo que han sacado con toda la filtración esta, me parecía guay. O sea, me molaba. Yo, correcto. Tengo gente que es súper fan de Sony y decía, va, pero es que esto... Y digo, no, tío, pues oye, lo han hecho bien. Está bien. Han enseñado... El precio, muy bien. Sí. Los detallitos que se han ido sabiendo luego, no tan bien. O sea, el diseño de la consola, a mí ya sabes que me la suda, pero he de decir que también me gusta. El diseño de la consola es elegante, tal, pequeño, está sí, muy bien. Sí, 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 tiene su cosita. Esas esquinazas ahí de electrodoméstico de los años 60, totalmente. 70 y... Bueno, 70, sí, bueno. ¿Cómo era la arquitectura esta? Brutalista, eso es. Pues es ese rollo. Pero a ver, para mí el golpe en toda la cara es, llevas dos generaciones, tres generaciones presumiendo de retrocompatibilidad. Los aficionados y los seguidores de Xbox a ultranza lo mantienen como uno de los detalles que les hacen amar a su consola. Y de repente sacas una consola que va a ser más barata, que es guay, pero no tiene unidad de disco. Yeah. Con lo cual, de todo el tema de la retrocompatibilidad, adiós. Hasta se ha ido. O sea, la retrocompatibilidad, creo que tal y como la has vendido, cuesta más de 200 euros, que es la diferencia entre dos consolas. O sea, de repente te callas y ya no decimos nada de retrocompatibilidad porque no... O sea, a lo mejor... En ese modelo, no. ¿Qué tienes? La opción de... a lo mejor en el bazar de Xbox vas a encontrar juegos de 360, de la Xbox original, y los vas a volver a comprar. O sea, un poco raro. Y ya la noticia esta reciente que salió de que la consola no es tan potente como One X y que todos los juegos de One los va a reproducir como si fuera una One S. Eso es. A 1440p, para que no lo sepa, reescalados a 4K... Como mucho, y habrá que ver, es que yo incluso empiezo a temer por el rendimiento. Esa es otra. A mí lo que me da un poco de miedo es el rescalado, que yo estoy un poco mal acostumbrado porque PlayStation 4 Pro, que se supone que nada, prácticamente nada, está en 4K de verdad, pero a mí el rescalado, este checkerboard que hace, me parece más que correcto. O sea, hay detalles como el pelo de Cloud en el Final 7, que hace ahí unas cosas raras que parecen gusanos, y cosas así... ¿Qué dices? El Red Dead también, el pelo en los personajes de Red Dead y tal, es un poco raro. Uh-huh. Pero a mí me parece que el resultado es, vamos, o sea, es que dentro de está nada, bien, dentro de aceptable. Nada vamos a tener a los de Nvidia vacilando de DLSS. Sí. Y es que lógicamente no es lo mismo ni de lejos, pero el resultado es bastante bueno para lo que hace. Entonces, hace Series S con ese rescalado, que en teoría hace por hardware y que no va a afectar en absoluto al rendimiento. Sí, sí. Pero sí. Ya veremos. Habrá que ver. Pero vamos, a mí, yo vuelvo a decir que toda la serie de contradicciones es lo que lo que a mí me parece que Microsoft está haciendo mal. O sea, es como la Series S, la Series X, la One X, esta es compatible, esta no lleva disco, pues yo qué sé. Es que, o sea, yo preferiría que costase 50, 60 euros más y que no lleve disco. O sea, para mí, una consola... tan barata, sabiendo que yo ahora mismo es que no tengo tiempo para jugar a dos sistemas diferentes a tope, o sea, es que la tendría un poco ahí relegada, pero saber que hay un sistema que tiene ese precio y que voy a poder jugar a todo lo de Xbox, que hay cosillas que te apetece recuperar, pues todavía, pero ya sabiendo que eso no lo tienes, lo veo ahí han lanzado así un bocadillo de calamares ahí al aire y a ver quién lo pilla, no sé, una cosa muy rara. Estoy de acuerdo con Lázaro y solo añadiría el hecho de que, del tema de que no tenga para leer discos, vamos a ver, una consola tan barata y en teoría tan flojilla a nivel técnico va a un público, a mi juicio, más casual. Y un público casual para mí tira todavía mucho de formato físico, de cambiar juegos de segunda mano, de comprar juegos más baratos cuando ya están de segunda mano y que no cuente con ello, me parece un que mucha gente se lo va a pensar a la hora de comprarlo. O sea, a lo mejor hay mucha gente que para el chaval o para el niño, lo que sea, o ellos mismos diciendo, bueno, pues tal, aunque no necesito unas 4K o lo que sea, pero sí quiero discos y que sea digital. ¿Y tú? ¿Y tú, Bruno, cómo lo ves? Tú te la compras en lanzamiento, ¿no?
O sea, los que tenemos mucha pasta no vas a comprar todo, ¿no? Series S, Series X, Play, todo, ¿no? Yo no me voy a comprar nada este año. O sea, no hay nada que me anime a gastarme ni... No, o sea, el esfuerzo ya el año que viene, cuando empiecen a sacar cosas que te animen a pedir una hipoteca y tal. Lo mismo tal como está el tema, ¿no? A mí me parece bien que saque una consola a 300 pavos, pensando en eso, los chavales del Fortnite, del Call of Duty y todo eso. Me parece bien. Hombre, lo de la unidad de disco es que, a ver, eso va a pasar también con la PlayStation, que no tenga unidad de disco. A mí no me gusta. A mí no me gusta más. PlayStation... ¿Vas a tener los juegos de Play 4 que seguramente puedas comprar en la tienda también? Sí, igual de potentes que los del modelo con unidad de disco, eso estoy de acuerdo. Pero que a mí los modelos digitales, solo digitales, también no... O sea, a mí nunca me gustan por eso, porque yo prefiero el disco antes que el otro. También te digo que la retrocompatibilidad de Microsoft mola mucho, pero está cogido un poquito con pinzas. Porque solo puedes meter los juegos que están dados de alta en el servicio. Con lo cual todo lo que esté licenciado no funciona. Sí. Porque no puedes meter ni un Orban, no puedes meter un FIFA, no puedes meter, pues yo qué sé, tío, cualquier una licencia castigador, ha renovado la licencia y no está dado de alta, con lo cual ahí la data compatibilidad es un poco de chichinabo, pero bueno, pero que con la unidad de disco no puedas acceder a ellos, yo creo que ese target te importa tres cojones. Lo que pasa es que es verdad, porque ellos lo que les mueven en la moto es que ganan consola nueva generación por 300 pavos. Eso es la moto que les van a vender. Luego ya que digan, ay, es que se me vea peor, se me ve mejor. Lo mismo les da igual, pero si están los chiquillos jugando al Fortnite en la tablet, si es que les da igual todo. Están embrutecidos. Pero también te digo, que son otros tiempos, que esto hace tiempo también lo hablábamos, o sea, hace unos días, que el rollo de, nada, pero eso seguro que llegan los padres a la tienda y le dicen, no, dame la más barata y le... Una leche. Llega el padre a casa y el niño le pega un grito que se le cae la consola al suelo. O sea, si el chaval quiere una consola, o sea, a estas alturas de la vida, esto no es cuando decía, venga, yo quiero un ordenador que pueda jugar como el Final Fight de las recreativas. Y así, te hagas tú claro. Sí. Sé que te voy a comprar un Commodore Amiga. Claro, hombre, lo que tú quieras. Ahora no, ahora todo el mundo sabe lo que es cada cacharro, lo que hace cada cacharro y cómo funciona. Pero te digo yo que los 299 llama mucho la atención, ¿eh? Sí, sobre todo teniendo una Switch al lado que cuesta más cara. Pues eso tela, ¿eh? De todas maneras, una cosa que sí que me hace gracia es que a todo el mundo le sueltan las cosas menos a Nintendo, tío. O sea, Nintendo no hace más que sacar cosas que dices tú, pero ¿cómo cojones nadie se ha sabido nada de esto? No sabe nadie, ya sea un Mario Kart real con realidad aumentada, como una Game & Watch... Como lo que sea, lo único que se les ha filtrado es el recopilatorio este, de los Mario. Bueno, y un código. Y también he de decir, perdona Bruno, te interrumpa, que se les ha filtrado el código fuente brutal de. Algunas cositas, de ¿no? Algunas cositas. Alguna cosita que otra. Ya, pero que tienen capacidad de sorpresa todavía, los demás no. Sí, eso sí. Demás, eso está claro. Los demás, macho, ya para cuando se les, esto... se les ha filtrado el pasado, pero no el futuro, ¿no? Por suerte o por desgracia. Pero vamos. Bueno, eso es, sí. Pero bueno. Yo siguiendo con el tema de Series S sobre todo, porque a mí Series X, bueno, lo esperado y me parece que te diría que está más o menos bien. O sea, en cuanto a... Sí, es pasta. Es dinero, es pasta, pero bueno, luego hablamos en comparación con Play 5 y esas cosas. Pero bueno, voy a hacer mi propio podcast para pobres, tío. Pobrecast, Pobrecast. Pobrecast, ¿cómo desayunar que soy rayado? ¿Cómo alargar el pago de las facturas de Movistar hasta último día? Sí, ¿cómo hacer lentejas solo con lentejas y agua? Ahí está. ¿Cómo utilizar la... Sin vomitar. ¿Cómo utilizar las viejas portadas de los Mickey para tapar los agujeros de la suela de los zapatos? Estas cosas. Qué bruto es. Es un servicio público, un servicio público. Sí, como el metro, no te jodes. En fin. El caso, a ver, pues, centrándome en Series S, que vamos a darle un poquito a unos palitos a Series S. Venga, porque, vamos ahí. Es que me siento engañado, me siento mal conmigo mismo después de defenderla. He visto lo que he visto y a ver, para empezar, es un modelo all digital que tiene una memoria interna, disco duro de 512 gigas. Es decir, que si le quitas el sistema operativo y demás historias tal y cual, según mis cálculos, debes tener un espacio de mierda para almacenar los juegos que en un principio es digital. Ese dato es muy técnico, me he perdido.
A ver, la cuestión es que para poder meter un disco duro SSD de la velocidad de Series X en una consola barata, claro, no tienes más remedio, claro, que irte al espacio, claro, mínimo tienes que aceptable. Recortar algún sitio, sí. Garantizado. Eso es. Y yo bueno, espero que igual que tienen lo del Smart Delivery, el no sé qué, no sé cuántos, esto que se supone, ¿sí?, que PlayStation 5 también iba a tener, que tú puedes elegir qué partes quieres descargar y qué partes no de los juegos, ¿no? Que eso, sí, se ha dicho, y bueno, sí, todavía no se ha confirmado nada, pero bueno, eso se dijo. Supongo que todos los juegos, que supongo será también uno de los motivos por los que ha habido varios desarrolladores que se han cagado en todo, todos los juegos que funcionen en Series S y Series X, a lo mejor tienen una parte de texturas 4K, etcétera. Ahí iba a ir yo ahora. Claro. Lázaro, continúa. Ahí, porque hay que atacar. Continúa. Eso es. Es que varios estudios, varios miembros de estudios desarrolladores, y no de mierda, sino como Infinity Ward, por ejemplo, o sea, estamos hablando de estudios grandes, y otros que directamente lo han... ¿Cómo decirlo? Se han quejado de manera anónima, pero también se han quejado con Series S. Dicen que básicamente es un marrón desarrollar para Series S y Series X a la vez. Es decir, que con las características técnicas que tiene Series S, se las van a ver y se las van a desear para que el juego más o menos funcione a 1440p, que vete tú a saber luego en qué resolución se queda. Y a mí lo que más me preocupa, tema de rendimiento en general. Es decir, tema latencias, tema, ojo, tiempos de carga, que por cierto creo que era The Outer Worlds puede ser el juego este que han hecho la prueba, que cargaba en 12 segundos en Series X, pero vamos, si no es ese, es otro, me da igual, y tardaba casi un minuto en Series S. Es que estamos hablando de unas desventajas que no, es como una letra pequeña que de repente se empieza a estirar y parece el kilométrico bomber, cada vez es más largo la letra pequeña. Sí, eso es verdad. Esto no me lo han vendido así de primeras, ¿eh? O sea, que es una next gen. Es la consola next gen menos next gen de la historia después de Wii, yo creo. Es que... Sí, yo creo que sí. Y hay una o sea, que One X, que sea, parece, o sea, que parece que es totalmente confirmado que One X es más potente que Series S, es un poco... Salvo en según qué cosas, ¿no? Como la CPU y sí, claro, más, la CPU es la misma que Series X. Eso es, pero en teraflops, y los famosos teraflops en memoria y tal, sí. Sí. Sí, sí. Entonces, claro, los desarrolladores están... Y claro, a mí eso... Yo entiendo que a lo mejor Microsoft, los estudios propios de Microsoft, digo yo... Se da por hecho, si ya no es así... Claro, afinarán y pulirán lo máximo posible los juegos, quiero pensar. Aunque ya sabemos todos que Microsoft también en letra pequeña, en la famosa también hoja esa que se filtró, puso que va a haber, daba a entender que va a haber juegos exclusivos también para Series X que no van a estar en Series S. Entonces, claro, ya te da que pensar qué pasa, que voy a tener las versiones... Porque claro, todos conocemos a las third party. Si ya de por sí muchas veces los juegos salen de aquella manera, medio rotos, con parches, no te digo todos, pero bastantes salen con bastantes defectillos, yo no quiero pensar lo que puede pasar con Series S si dice, mira, es que paso ¿sabes? De destinar muchos recursos ni mucho tiempo a pulir el juego que sea. Y luego también dependerá de las ventas después, ¿eh? Que no tengo yo tan claro que la gente vaya a apostar por el formato digital todavía. Bueno, eso ya lo veremos. Yo creo que a estas alturas y después de lo que estamos pasando de meses en casa, creo que eso está ya más que superado. Mm-hmm. Pero sí es cierto que a lo mejor haya un juego, pues lo que decíamos, que cuando dijeron lo de exclusividad con Series X, era como, vale, que no va a salir en One, una leche. Es que no va a salir en One S tampoco, porque si no lo habrían dicho. O sea, en Series S, perdón. Sí, con sí, lo cual sí, sí. Ahí, cuidado. Y luego está la otra vertiente, que es en Series X muy bonito y en Series S una auténtica bazofia, que también puede pasar. Puede pasar, o sea, sí, un juego que se mueva como el culo y que tenga una carga gráfica ridícula que no merezca la pena jugarlo en Series S. Pero hombre, dando un voto de confianza, coño, esperanza que salga. Que sí, pero los números es que es para desconfiar más que los números es lo que ya directamente te están diciendo los desarrolladores, que es lo que más miedo te da. O sea, porque si eso lo decimos nosotros, pues a nadie le importa lo que dice Lázaro y lo que digo yo, le da igual. Pero lo que dice gente de estudios bastante potentes, pues yo creo que cambia bastante el cuento. Porque entiendo yo que ya tendrán los kits de desarrollo y estarán viendo lo que estarán viendo. Sí, yo supongo que a nivel usuario hay dos opciones, una más bonita y otra más fea.
pero a nivel de desarrollo a lo mejor es que habrá gente que tenga que currarse dos juegos diferentes para hacer el mismo juego, para dos consolas diferentes, además, con lo cual no creo que les guste mucho la idea. Que son vagos, vamos. como con la Saturn, vago. Y además, hilando con esto, luego está el tema Sony, que claro, evidentemente ha visto el percal y ha sacado el cuchillo y ha dicho, ah, sí, pues nada, aparte de la filtración famosa, que bueno, no vamos a desvelar porque me da un poco de penilla, porque yo creo que se va a caer el pelo al que lo ha desvelado, pero no, básicamente la famosa pantalla que ha corrido por ahí, que ya directamente un retailer ha mostrado pantalla de que la consola PlayStation 5, el modelo estándar, va a costar exactamente lo mismo que Series X, es decir, 500 euros, y la versión digital va a costar 400. Es decir, lo que se había filtrado hace, pues no sé ya cuántos meses, la verdad. A mí me parece, pero, claro, es una filtración un poco... O sea, que a dos meses del lanzamiento de las consolas a nivel internacional, sí, hay un corte inglés, en serio. ¿Un corte? ¿Qué ha filtrado esto? Con nombres de las consolas en clave, como si fuera un plan de un lanzamiento atómico estadounidense. O sea, a ver, parece una pantalla de Misión Imposible, ¿verdad? A ver, yo tengo que decir que es una pantalla real de auténtico estocaje del Corte Inglés, porque siguen utilizando, o sea, lo raro es que tengan monitores en color, porque el software sigue siendo de hace un millón de años. Pero a ver, también te digo, también ocurre en MediaMarkt. Y tampoco se salva, ¿eh? A ver, yo, antes de nada, gracias por decir el comercio. Debemos hacerlo y lo hemos dicho y hasta dónde está situado. Hay una cosa que yo siempre digo y es que me toca mucho los huevos. Que, ¿por qué los nombres en clave molan más que los nombres finales de las consolas? Eso pregúntaselo a Sega. ¿Por qué no lo dejan y llamaban a la consola Scorpio? ¿Y por qué esta no la llaman Aurea y Enigma? O sea, me voy a comprar una PlayStation Enigma, es la hostia. Es que sacar una consola, y ponerle una letra, un número y ya está. Joder, es que anda que no molaría. Me voy a comprar un Xbox Cobalto. Es que yo me la compraría, tío. Quiero el GTA para. Ahí tienes a GTA Sega para Katana. Lo de Microsoft con los nombres es de hacérselo mirar, sí. Eso sí. Sí, curiosamente, sí, precisamente Microsoft, hombre, muy fino no anda, pero los de Play y Nintendo lo puedo entender, pero es que lo de Microsoft, el jaleo que se está formando ellos solos con el nombre de las consolas, es que no. Es otra cosa que tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que está claro es que la guerra está servida y directamente lo que han hecho es igualar costes, igualar precios. De todas maneras, lo de Microsoft no es tan malo porque deja la puerta abierta para que salga una Xbox Series Z. Sí, y Alpha, y Gamma, pero, y todo lo que tengo. Una Series Z, correcto. Una Series Z molaría, tío. Sí. Z80. Pero bueno, ya a colación del tema de la filtración, vuelve a salir Mario, mi colega Mario, en. Correcto. Efectivamente. Mario sigue trabajando en MediaMarkt y me ha dicho algo como que si esa filtración fuera cierta, o sea, habría 1,5 millones de filtraciones de todas las tiendas del mundo. O sea, que él me ha dicho que es. Que le suena a integración de producto en catálogo con precio esperado, que es algo así como un concepto que es lo que hacen muchas tiendas con cosas que una queda ficha, muy poco. Claro, es crearte una ficha que no tienes precio oficial, pues pones el que sea rumoreado, o el, con lo cual perfectamente puede ser un señor a ojo, ha puesto ahí 3,99, 4,99, se ha quedado tan pancho, y los nombres en clave pues se los ha chivado su sobrino. Pero a ver, lo que sí es verdad es que es eso, que esté todo el mundo esperando la consola, que se filtre hasta lo más mínimo y de repente un Corte Inglés en España, no, yo no me lo creo. O sea, me parece una tontería. No, mañana de repente se va a filtrar de todas las tiendas del mundo, porque esto, la filtración en el ordenador donde se ha hecho la captura, la fecha es ayer. Bueno, pero es que otra vez el 12 de septiembre. Es que otra vez las filtraciones han venido de Amazon Luxemburgo o GameStop Taiwán. Los que tienen el récord lo tiene Amazon Francia. Amazon Francia. Por eso te digo, pero que normalmente siempre, hombre, por una vez que podemos estar orgullosos de hacer una filtración nosotros. Somos orgullosos de una torpeza, ¿eh? Pues es una maravilla. Además siempre, de que los precios tienen sentido, tienen coherencia. Visto lo visto. Hombre, pero los precios tienen sentido desde febrero, ya, cuando se filtraron. Efectivamente. Es que ahora, así, imagínate que el miércoles dicen que la PlayStation 5 cuesta 600 pavos. Ya.
No. Pues a llorar. Es... a llorar. No, no creo que vaya a pasar. No, no, no creo. Lo tiene demasiado, no, lo tiene demasiado a mano. Que por cierto, tampoco, pero... el debate. A ver, Brunito, ¿cómo ves la historia? A nivel global, mundial y a nivel local, Series X, PS5. ¿Cómo lo ves? Así, sin saber ni... Porque claro, como no tenemos ni idea de los juegos. Esto va por inercia. A menos de que saques un maquinón con una pista de juegos acojonantes, normalmente el mercado sigue la inercia. Incluso Sony se metió la hostia con la PS3 porque, bueno, este hombre se le fue la perola, empezó a meterle a la PS3 de todo. Solo le faltó un calentador de microondas porque metió un lector de tarjetas, no sé qué, le pusieron, le hicieron gorda, pesada, el tipo de letra de Spiderman, y llegó Microsoft, había sacado la 360, que con la Xbox sabéis que no se había comido un codín. Y la 360, petó. O sea, le comió la tostada y ya está. Ahora estamos PS4, lo aprendieron todo, le hicieron sencilla de programar, no compraron la PS3, le hicieron barata de producir, hicieron un PC, básicamente. Uh-huh. Y Microsoft se metió en el jardín este del Kinect y su puñetera madre. Y se metió. Se metió de lo de grabación de vídeo también. Y se metió a hostia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, por inercia, porque bueno, Nintendo juega en otra liga, sí. Nintendo va a su bola, sí. Y, pero por inercia, PS5 debería vender más que Xbox, por inercia. La cosa sería que Microsoft contraatacara con tal cantidad de juegos y tan buenos que mucha gente que se fuera a comprar la PS5 se comprara la Xbox. Que no tiene pinta. Como hubo mucha gente... Es que ese es el problema. Como mucha gente pasó de tener la 360... a tener una PS4, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, que cambió de bando, digamos. El problema es que no ha pasado los juegos que han ido presentando, pero los dos, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no hay ningún juego que me diga me voy a agarrar esa otra generación. Es que no lo hay. Es que no me voy a gastar 500 pavos para jugar al Spider-Man de Miles Morales, tío. Por mucho que me guste el otro Spider-Man, es que no me atrae. O para jugar al Assassin's Creed nuevo, es que no me compensa con la que está cayendo, con la que va a caer. Esto está el mercado muy mal. Está la gente perdiendo trabajo. Dejarte 500 pavos en una consola que a día de hoy no hay ningún juego que diga, joder, vaya salto, te esperas año que viene. Sí, de verdad. Claro, sí, completamente. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, y aquí ha afectado el COVID. El COVID ha afectado porque yo me apuesto lo que queráis. Aquí ha habido muchos desarrollos que se han pausado o que se han ralentizado porque está todo el mundo trabajando desde su casa porque el mercado no es el mercado que había hace un año. Es que estamos en una crisis económica brutal y no es lo mismo que si esto no hubiera pasado, a lo mejor ahora sacas una consola por 500 pavos y oye, pues mira, vamos a comprarla. Pero ahora mismo que no sabes si te van a mandar a tomar por culo del trabajo, pues hombre, te lo piensas, esto es así. Y ahora mismo, es que no, a ver, el miércoles a ver qué enseñan. Es que realmente lo que van a enseñar es lo que va a salir el año que viene, porque lo demás ya está hecho. O sea, no creo que me lleguen ahora y me digan, vamos a sacar el God of War esta Navidad. Sería la hostia, pero no va a pasar. No. Ojalá me equivoque. No va a pasar. Claro. No ha pasado. Eso solo pasa con Nintendo. Claro, entonces. De sacar el mejor juego de la generación con la consola. Es que, solo pasa con Nintendo. Vale, un Dark Souls. Pero es que un Dark Souls tiene su ejército de pajeros, pero no es lo suficiente juego para vender la consola a nivel mundial. Entonces, claro, es que necesitamos un pepinazo gordo que te distinga. Que llegue a Microsoft y diga, vamos a sacar GTA 6 en exclusiva durante un año. Algo así. Sí, pero, eso es lo que le hace. Claro, pero como. Pero y si luego encima se enseña a ser al oeste. Que también os digo una cosa, ¿eh? Yo no odio a Microsoft. Yo, lo sabe Lázaro. A mí me gustaba más la 360 que la PS3. De hecho, todos los juegos. Los juegos multiplataforma, Marco se queda a los de PS3. Yo me quedo a los de 360. Los primeros 3 o 4 años. Me gustaba más el mando, me gustaba más la interfaz, me gustaba todo mucho más. Sí. De hecho, hasta las películas en DVD me las ponía ahí, antes que la otra. Pero ¿qué pasa? Pues que la otra no me pareció un desastre. Y claro, tú coges y estás todo el puto rato, porque es que lo digo en serio, es que ¿cuántos Halos van a sacar más? Es que yo ya estoy hasta los huevos, macho. Estoy hasta los huevos del Halo del Forza y de Gears of War. Es que no me jodas, es que no han tenido tiempo. Han quemado. No han tenido tiempo para hacer. Si es que no tienen tiempo para buscarse más franquicias. ¿Qué pasó con lo de Platinum? Sí. Es que estamos de coña. O sea, han tenido. Es que han perdido una oportunidad ahí de claro, oro. Tú piensas, bueno, mira, con Xbox One la hemos cagado. Pero vamos a trabajar en la siguiente generación. De cara a 3 años, vamos a empezar a comprar estudios de verdad.
pero compré estudios con gente que no es que compres estudios de que se hayan ido todos buenos, y se han quedado solo los mangantes con el nombre de la compañía. Yeah. Contratas estudios buenos y cuando tengas la siguiente generación tienes una batería de juegos que acojone al contrario y hagas que mucha gente que haya tenido PS4 se pase otra vez a Xbox. Pero tío, es que presentarme un Halo otra vez, que vale, yo no voy a hacer gracias con el aspecto que tenía, pero es que ya está hasta los huevos. No, ya decimos nosotros. Sí, nosotros ya no hacemos. Es que solo falta que saquen otro de Rising, ya. Es que estoy hasta los cojones de los mismos juegos. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y es que ya estoy harto y a mí es que me suda, me da esa... También es verdad que los fans de Halo y de Gears y tal son muy fans. Porque tú, o sea, que... sí, pero, yo, pero... Sí, sí, y yo sé de gente que lo que vio de Halo Infinite, porque le gustaba mucho Halo, le encantó. Muy bien. O sea, y es como, pero no estás viendo que es una mierda. Pero, no, no, pues. Pero son, me pareció increíble. Pero son 20 millones de personas. Es que el problema es que tienes que vender 20 millones de consolas. No vendérsela a un millón de pajeros. Sí, es que tú llega Sega, Sony, y anuncia el miércoles un Outrun 3 y me voy a emocionar yo. Pero no va a conseguir que la, no va a conseguir que la consola venda 18 millones de unidades. O sea, está claro. Entonces, claro, estamos en la misma. Si te hasta aquí Hadouken rojo, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. O sea, la voz de la experiencia hablado. Madre mía, sí. Chapo. Es que con One no ha vendido lo suficiente ni ha generado suficiente fan como para que haya un título que guste a mucha más gente. O sea, es que tienen que volver a buscar. Yo creo que el problema es que empiezan de nuevo a buscar un poco ahí a. Claro, pero es que estamos otra vez en las mismas. La Xbox One empezó mal por el tema del Kinect y les costó recuperarse. Bueno, por muchos motivos. Se os olvida el DRM. Vale, pero digamos que empezaron con un traspiés. Y aquí que lo tenían todo para venir con todos los deberes hechos. Y haber estado estos 3 años para aprovecharlo y otra vez empezamos igual. O sea, ¿qué va a ser la siguiente, la buena? Peor. En mi opinión están empezando hasta incluso peor, que es difícil. Yo, es que, mira, yo voy... Siguiendo con lo que está diciendo Bruno, que es que tiene, para mí, o sea, suscribo absolutamente. De hecho, está totalmente callado. Sí, para callar a Sergio ya. Pero está callado porque... Sí, sí, correcto. Pero ahora es que soy... Ahora, joder, ahora he madurado, soy moderado. Yeah, sí, ahora moderas. No te voy a decir lo que modera porque bueno, escucha chavales y eso, pero venga, sí, sigue. Y me automodero, pero es que es lo que hemos dicho en programas anteriores. O sea, yo empiezo a estar bastante de acuerdo con Marcos en lo que dicen, que Phil Spencer empieza a ser un poquito cazurrín. Sí. O sea, alguien hay que echar la culpa de esto. Y yo reconozco que a Phil Spencer lo he defendido hasta la saciedad porque me parece un... Me parece que tiene... Joder, que le gustan los juegos, que parece que se preocupa, parece que quiere... Joder, que parecía que luchaba por mantener Xbox cuando Microsoft se la quería cargar y tal. Pero yo no... A alguien... Es como en fútbol o en deporte, hay que echar a alguien la culpa... Pues al entrenador. Hay que echar la culpa a alguien. O sea, yo no me puedo creer que con la pasta que tiene Microsoft y además que... Han dicho, vamos a comprar estudios. Si no han comprado uno o dos, han comprado 857.000. Pero acá no han comprado 857.000 para que te hagan, claro, ¿qué? Psychonauts 2. Es decir, juegos que, aunque estén... Son de nicho. Aunque es, nicho. Efectivamente. Eso es. Efectivamente. Ese es el problema. Y no solo eso, sino que encima han confiado, han tratado de hacer grandes a ciertas compañías, como 343. 343 es una compañía de medio pelo. Efectivamente. Vamos a hablar claramente. Sí, sí, es sí, una sí. compañía de medio pelo. Totalmente de acuerdo. Es una compañía de medio pelo que les han metido ahí a lo tal y no han hecho un juego bueno, realmente bueno, en su vida y parece ser que no lo van a hacer. Que no lo van a hacer. De hecho, están contratando ya a gente que parece que sabe de Bungie y tal para tratar de remontar el asunto, lógicamente. Eso por un lado. Y luego el tema de las sagas. Es lo que ha dicho también Bruno. O sea, cogen... O sea, Platinum Games, yo creo que han hecho 2 juegos regulares en su vida, pero por lo menos los terminaban. Ahora llega directamente y es que ni, o sea, lo cancelan. O sea, es que tan mal se te da ahora la historia. Tienes tan mala suerte que para una vez que tienes a Platinum exclusivo vas y lo cancelas. Es que son cosas que dices, o tienes muy mala suerte o hay algo que se gestiona muy mal ahí. Porque además también lo intentaron con Record. No sé si os acordáis de un juego que tenía en principio buena pinta. Al principio no está mal, pero claro, luego cayó, pues es un juego más. Es que se dedican a sacar un juego más. Incluso Hellblade, que parece que es el caballo de batalla después de que se ha caído Halo. Es que Hellblade... Es lo que es. Pues a ver, que está muy bien, pero es lo que es. El problema es que no sabemos lo que es todavía. Sí, pero a ver... O sea, que ni siquiera lo que se ha visto, que hace poco confirmaron que no era el motor del juego, ni siquiera. Pero ponte en el, ¿cómo decirlo? En el mejor de los casos, si sacan, pues, como el 1, con alguna innovación más grande, más largo, más profundo. Pero si es que sigue siendo Hellblade. Es que Hellblade no puedes competir con ni Horizon, ni con God of War, nada, o sea, no sé cómo decirlo, pero ni de lejos.
ni de lejos. Entonces, claro, tratar de remontar eso, y ojo, que es lo que ha dicho también Bruno, que luego está Nintendo por ahí, que va la suya, es su guerra, pero está en el mercado, que la gente no tiene dinero para comprarse todas las consolas ni todos los juegos, que a veces se nos olvida. No, es que Nintendo va a lo suyo, sí va a lo suyo, pero es el mismo negocio, es el mismo sector. Eso es. Y su consola, el modelo estándar, cuesta 320 euros y no bajan un pavo. No. ¿Y qué pasa? Que lo revientan y lo sigue reventando. Si en cuanto salga ahora mismo Pokémon, el nuevo Zelda, que ahora hablaremos de él, incluso el Mario, se van a inflar a vender. La gran diferencia que hay, aparte de que Nintendo, sabes que nunca va a pérdida, porque Nintendo te mete máquinas menos potentes, pero porque se ahorran hasta el mínimo bien, eso sí que no van a pérdida con las consolas desde la GameCube. Es que Nintendo, las franquicias que tiene, que son los reyes de exprimir la vaca hasta que no queda ni el hueso, son franquicias que venden millones. Sí. La gente puede ver unos fans de Gears of War súper apasionados. Es que enfrente tienes a un fan de Pokémon que se compran hasta los orinales. Es que esto es así. Es que esto es así. Es que tienes millones de personas que te sacan cualquier chicharra de Pokémon y a los 10 minutos están reservando 3 millones de unidades. Contra eso no puedes luchar. Sí, yo creo que es un poco... es lo que el ejemplo que has puesto tú del Psychonauts este es un juego que todo el mundo sabemos que es muy bueno, que detrás de ese juego hay una gente que lleva 1000 años y que está haciendo cosas guays siempre y tal, pero yo no me lo voy a comprar porque no jugué al 1 y me da un poco igual. Pero si no jugó nadie. Pues ese es el rollo. O sea, todos estamos de acuerdo en que es un buen juego, pero yo creo que... Es como... ¿Cómo se llama el juego este de DICE, de la tía que va haciendo parkour? Este, ¿te acuerdas? Este de PS3, de primera persona. El de Faith, sí. Ah, sí, el Mirror's Edge. El Mirror's Edge. Sí. No se lo compró nadie. Igual. No se lo compró nadie. Efectivamente. Y la gente diciendo... Todo el mundo que era un juegazo y que no sale una... Es que lo era. Sí, pero no se lo compró nadie. Ay, que sacan una secuela. Por fin una secuela. Bueno, llevaba años esperándolo. Me lo voy a comprar. Esto es un poco... Y salió la secuela. Sacó una secuela y no se lo compró nadie tampoco. Y no ha vendido nada. Pero es un poco... Voy a hacer una analogía como ha hecho Sergio antes. Es como cuando los peores partidos de Marcelo en el Madrid, que dices, joder, es que tienen que venderlo. Yo, no, pero es que a mí me cae muy bien, ¿sabes? Ese es el rollo. Es como, ya no, pero déjale ahí porque me cae muy bien, ¿sabes? Pues si no vendes un juego, no hagas otro. O sea, no. Pero es que me cae bien, bueno, pero no vale para nada, no lo vas a vender. Es el rollo ese. Sí, es que el problema está en que para mí es un error de... Para mí de programación y de, no sé cómo decirlo, de estructuración de compañía y de división. O sea, pero así de claro. Y de franquicias no puede también. Ser que acuérdate cuando salió el primer Gears of War en 360, lo que significaba. Jolín, sí. Y lo que fue además todos los niveles, incluso lo que fue con Halo en la primera Xbox, aunque vendiese poco, como decía Bruno y tal, lo que era Halo, lo que supuso en su momento, y lo que son ahora, claro, y lo que son ahora Halo y Gears of War. O sea, lo habéis de Nintendo. Tú figúrate, o incluso de Sony, fíjate lo que es. Saber... transmitir lo que es God of War o lo que es Horizon o lo que es lo que sea, comparar con Halo. Perdón, Microsoft para mí se ha ido cargando sus franquicias poco a poco. Han perdido peso, pero todas. Hay un detalle, importante que no tenemos en cuenta. O sea, Gears of War hizo comprarse una 360 totalmente, a muchísima gente. Totalmente. Sí, o sea, sí, ¿y sí, dónde, sí. dónde quedó la saga claro. en el momento en el que el juego salió en PC y todo el mundo ya podía jugarlo independientemente de si tenía consola o no, o daba un poco igual? O sea, estamos hablando de Gears 5, que es un juego que ha salido hace meses en PC y en One, y va a ser uno de los grandes tal, de porque en One S va a funcionar. ¿Y a mí qué me importa? Si este juego tiene un año, tío. O sea, ¿qué sentido tiene? Sí. O sea, es como muy guay. Esto es un poco como lo que me meto yo siempre del Game Pass. O sea, está muy bien, tiene muchos juegos, pero para mí pierde valor el hecho de que salga un juegazo y el mismo día lo tenga yo, que me lo quiero comprar por 60 pavos, y 6 millones de personas que pagan 10 euros al mes es que no tiene por jugar a lo que sea, a lo que le dé igual, pues sí, van a sí jugar también sentido. A eso. Para mí tiene sentido desde el punto de vista de estrategia global. Es decir, a largo plazo, lo que Microsoft quiere es eso directamente. Es decir, se la sopla One, se la sopla Series tal, y lo que quiere es Game Pass y xCloud. Es lo único que quiere. O sea, ni más ni menos. Se quiere focalizar eso. O sea, yo creo que ellos más o menos visualizan que el mercado del hardware se va a la mierda. Entonces, lo que ellos quieren potenciar es que sea la plataforma dominante. Es más,
Luego hablaremos ya, de ello, pero ya se está abriendo la mano incluso en plataformas como Apple. Adelantarse a los acontecimientos es muy arriesgado. Y a lo mejor cuando ellos se quieran posicionar ya se han ido a la mierda ellos primero. Es que, a corto y medio plazo está claro que te va a salir mal, pero a largo plazo no lo sé. Que yo no lo haría. O sea, yo no lo haría, me parece que lo están haciendo mal. Entre otras cosas, porque si tú quieres posicionarlo como que es la plataforma brutal de juegos y tal, a ver, Lázaro ha dicho que hay auténticos juegazos en Xbox. Sí los hay, pero no triples A. Es decir, yeah, te encuentras un Ori, te encuentras un Gear 5, que es un gran juego, pero no es un God of War, no es un Breath of the Wild, no es un Super Mario Odyssey, no estamos hablando de eso. No, porque No. Te encuentras juegos que están muy bien, pero que realmente bien y que por 10 pavos a la vez, es impresionante, pero no estamos hablando de mega lanzamientos. Vende consolas, para que me entendáis. No estamos hablando de vende consolas de toda la vida. Es que ese es para mí es el gran problema que tiene, que lo que dice Bruno, o sea, que no puede ser es que, te has metido el batacazo brutal en la pasada generación, y lo asumes. Vamos a hacer las cosas bien para la siguiente, para empezar a lo bestia. Y de repente empiezas todavía peor, porque es que si recordáis, todavía en One, le salieron un poquito regular las cosas, pero en cuanto a lineup de juegos, así que se me venga a la cabeza, salió el Rise, que era un poquito caca, pero gráficamente, gráficamente estaba muy bien. Un espectáculo. Y salió, que yo recuerde, salió Dead Rising. O sea, tenía una serie de juegos. Joder, yo creo que el lineup era superior a PlayStation 4. Lo que pasa es que, luego pasó lo de Kinect, que es que, todas esas cosas, era más cara, menos potente. La gente no es tonta, lógicamente. Cuando se va a gastar esa pasta, pues la gente no es tonta. Entonces, que vuelvan a cometer no los mismos errores, porque son totalmente diferentes, pero que te vuelvan a pillar la historia y digan, no, es que el COVID, el COVID ha afectado a ti y a Sony y a Nintendo y a todas las compañías. A mí no me vale como excusa. Sí. No me vale como excusa, porque no. Estáis todos en la misma, exactamente la misma situación. Bueno, lo que pasa es que Sony, por ejemplo, cuando saltó lo del COVID, lo gordo, empezó a reclutar 400.000 estudios que ya tenían en nómina para que ayudarse en hacer el cabo de juego. ¿Vale? Pero claro, Microsoft no sé si tiene tantos estudios en nómina en esos momentos para decir, bueno, pues mira, el Halo este, la gente va a estar haciendo hasta memes. Vamos a empezar a coger todo Dios y quiera todo el mundo hasta que nos hace el juego de motos haciendo el Halo. Es que no sé, ahora mismo es que es injusto. Yo no quiero criticar las consolas antes de verlas. Y además estamos en un año muy jodido. Es un año que no puede ser escaparate de un salto de generación. Yo habría que ver cómo está el tema dentro de un año justo cuando llegue el otoño de 2021. Que ahí ya supongo que es cuando empezará el mambo. Y de todas maneras, hay una cosa que yo lo hablé con Lázaro otra vez cuando salió la demo de un Real. Esta que todo el mundo se le cayó los huevos al suelo. Eso no lo vamos a ver en un corto espacio de tiempo. Porque no da tiempo. O sea, todo esto de los juegos estos de que decir, es que esto sí es el salto de generación, eso lleva años. Años y mucho pasará, dinero. Dinero. Y tal y como están las compañías ahora mismo con la economía que tienen, esto es como en Madrid, que no hace más que vender porque no quiere quedarse en la ruina. Pues muchas compañías que vamos a ver un montón de juegos en la nueva generación durante el primer año que va a reciclar assets de la anterior. Hombre, claro. Porque no hay pasta para coger y decir, voy a hacer la demo. Porque es que. Intergeneracional. Claro, es que ni siquiera los de Unreal pueden ahora mismo hacer un juego entero como la demo esa. Es que no pueden. No es que no tengan ya la capacidad económica, es que no tienen el equipo humano. Para mí, el único juego que para mí puede estar a un nivel más o menos similar, por lo que se ha visto, que vete tú a saber lo que se ha visto, es el Horizon 2. O sea, es lo único que tiene un nivel. Y vete tú a saber cuándo sale. Es que pueden pasar 2 años. Vete es a saber cuándo sale. Y una cosa, estos tíos llevan con el juego desde antes de acabar el primero. Porque estos funcionan así. Sí. Es como Nintendo. Que Nintendo te saca una consola y ya está preparando las dos siguientes. Entonces, no es decir, uy, que nos ha salido bien, vamos a seguir. No, estos ya llevan haciéndolo. Y aún así van a tardar 2 años más. Yo estoy de acuerdo. Es como Insomnia. Totalmente de acuerdo. Es como Insomnia con el Spider-Man. Sí, sí. ¿Por qué han sacado el Spider-Man de Morales este? Coño, para sacar algo mientras. Porque no les da tiempo a hacer un Spider-Man 2. De verdad, que sacan este juego independiente, que reciclará toneladas de cosas del anterior y con eso se va tirando. Pero claro, es que han tenido 2 años que podían haber estado aprovechándolos para preparar el salto, tío. Yo creo que lo del COVID, yo sí creo que se ha afectado. Porque. Pero a todos, a todos. A Nintendo también, aunque parezca que no. Más que a nadie. A Nintendo más que a nadie. A Nintendo también lo ha afectado. Más que a nadie.
sea, sí, Nintendo sí. también ha afectado y afecta a cosas sí. que dices tú, coño, la película de Mario, claro, la película de Mario está llevando más tiempo, macho, que Ben Hur. Es que no me jodas, la anunciaron en 2018 y sale en 2022, de momento. O sea, está afectando a todos los campos de... Mira Super Mario World, o sea, es que a Nintendo le ha afectado claro. de pleno por muchas circunstancias. Claro. Super Mario World me refiero, para que no lo sepa, al parque temático brutal claro, que sí. estoy deseando pisarlo, aunque solo sea por estar ahí. Aunque luego me mareé hasta, no sé, cuando me den en la cola de te la te vas cubeta, a montar en todos los bares del parque. Sí, voy a hacer un walking simulator. Eso es. Más que otra cosa, un walking simulator. Y te digo yo, que no han retrasado el lanzamiento de las consolas el año que viene por el tema del año fiscal. Puede ser, lo pensé yo también. Porque si no, esto sí, sinceramente, que es para que llegaran en verano y dijeran, mira, nos vamos a la Navidad del 2021, nos da tiempo a tener los juegos más acabados, nos da tiempo a ofrecer una batería de juegos de la hostia al principio y pillamos la economía mejor. Pero claro, sí. hay unos compromisos con los accionistas, un año fiscal, y tienes que, pues eso, tienes que, y claro, sacar una consola en febrero ahí. Y está el tema producción claro, y todas esas cosas que no es fácil. Y en febrero te metes la super hostia, como saques una consola, esto es así. O lo sacas en Navidades o no vendes el pescado hasta el año que viene. Pero vamos, que esto yo creo que ha pillado a todo el mundo, pero mal, sí. malamente. Sí, pero es lo que tú dices a todo el mundo, y lo que te dices, o sea, hablando de Nintendo, no sé si a vosotros os sorprendió, y avanzando un poquito, el tema de, sobre todo del anuncio, sorpresa, al menos para mí sorpresa, del Hyrule Warriors, la era del cataclismo, que es lo que dice Bruno, o sea, evidentemente se les ha filtrado bastantes cosas a Nintendo, y de hecho, hace nada, yo era el primero que criticaba, entre comillas, a Nintendo, porque decía, joder, es que no, la gente, los usuarios de Switch, no tienen ni idea de a qué van a poder jugar de aquí en adelante, no había nada. Pues ahora mismo tú empiezas a ver el line-up de Switch, solo con los juegos first party, y dices, pues no está mal. Ya, la cosa, sí, o sea, sí. Pues no está mal, ¿eh? Y eso que todos sabemos que falta el Pokémon de turno, alguna, la sorpresita, detallito de claro. tal, y eso que se ha retrasado alguno, como No More Heroes 3, pero bueno, No More Heroes 3, yo creo que todos damos por hecho que no salía este año, ni de coña, otro, ni tampoco. Yo creo que es otro Mirror's Edge, ¿eh? Es un sí. juego respetado, sí. pero no comprado. Es un poco. A mí me encanta, sí, sí. Yo soy muy de ese tipo de juegos. A mí me encanta. Y además, bueno, hay una cosa de Nintendo que me mola, que son súper chulos. Son los únicos que te hacen Nintendo Direct y te dicen al final del vídeo, y tenéis la demo ya. Sí, os podéis sí. bajar el juego mañana. O sea, los demás te están enseñando sí. el juego y pone otoño, diciembre, el año que viene. Sí. Esto no, esto ya tiene juego hecho. Vale, que es un indie de pacotilla, coño, pero que te da una cosa, es decir, veo el juego y digo, coño, cómo mola, ¿cuándo me lo podéis pillar? Al acabar este vídeo te podéis bajar la demo o mañana te lo puedes comprar ya. Y esto, coño. Sí, además... Y además van bajando los tiempos, o sea, cada vez anuncian las cosas, yo creo que le va a pillar el toro, o sea, va a ser como Regreso al Futuro. Sí, o sea, va a llegar un momento que... Sí, van a anunciar la hostia, que está disponible desde antes de ayer ya, lo que pasa es que se... Van a anunciar el juego cuando está descatalogado ya. Dice, bueno, íbamos a anunciar todo esto, pero ya no lo tenemos, ya no hay, no quedan. Que también podría pasar lo de que sí, no sí, quedan. Bueno, yo con eso tengo un rebote importante, ¿eh? Es que empieza a ser complicado encontrar el juego. O sea, empieza a ser complicado. Hablamos de Super Mario sí, sí. 3D, la recopilación esta, pues, en físico. Pues para ellos. O sea, me parece tan ridículo. O sea, vamos a lanzar un juego digital, pero de edición limitada. Si no lo compras a tiempo, sí. que es cuando te lo vamos a cobrar a full price, ni lo vamos a bajar, ni lo vas a encontrar después. Bueno no lo van a bajar tampoco, efectivamente. No lo van a bajar. Pero, tío, o sea... A mí me parece... Yo sospecho por qué lo han hecho. A ver, ¿cuál es tu teoría? Nosotros... que a partir de marzo lo van a vender sueltos. Ah, es la misma opinión. Efectivamente. Y de hecho, lo sacarán suelto y sacarán el Galaxy 2. Yo es que el Galaxy 2, yo creo que le están haciendo... Quiero pensar bien y que le están haciendo algo especial. Sí, porque... como al Mario 64, igual de especial. La nada especial. A ver, es que el problema de Galaxy 2 es que esto es así. Es el mejor juego de Mario, ¿no? Yo no lo tengo precintado, yo no lo saco todavía la caja. Me dice, ¿no lo has jugado? No, porque yo no me acabé el 1 y ya está. No he acabado el 1, no empecé con el 2. Es como yo con la serie, va a su ritmo, sí. Pero todo el mundo dice que es la polla, pero la cruda sí, realidad es que vendió una mierda. O sea, no una mierda en parámetros de Mario en Nintendo. O sea, vendió sí. un montón de millones... Pero ¿qué pasó? Que ese mismo año sacaron el Super Mario Bros. Este 2D,
bueno, de desarrollo 2D, y vendió como 7 veces más. Es que tienen bastante más tirón. A mí me la verdad ya, es que, bueno, es que no lo sé, ¿qué quieren más? A mí me gustan más en general los juegos de Mario en 3D que los 2D, con algunas excepciones como el World y tal, pero venden muchísimo más. Claro. Los New, la saga, digamos, la su franquicia New vende más que la otra claramente. Pero ¿qué pasó? Que joder, no sé cuánto vendió, es que no tengo datos aquí. Puede ser que el otro vendiera 7 millones, el Galaxy 2, y el otro es que vendió como 17, o 20, o 25. De hecho, recuerdo que en aquella época empezaron todos estos pajeros que empiezan ahí a escribir en medios. Me empezaban a decir como que los japoneses no se sentían cómodos con las 3D, te juro que eso lo he leído. Y que por eso, te lo juro, tío. Y que las 3D, el público japonés, como que prefería las 2D. En serio, porque ahora os lo busco, la diferencia de ventas, porque es demencial. Y a lo mejor, en Nintendo piensan que Galaxy 2 no salió bien. No es un juego que le gustó a la gente, coño, pero yo lo pienso. Y que a lo mejor por eso lo han dejado fuera. No sé, es otro razonamiento. Es un, porque, a ver, que Nintendo, como cualquier otro. A ver, yo se lo comenté el otro día a estos por lo que tenemos con Marcos y José Luis. Es sí, que no hay que olvidar que cuando salió el Wind Waker, el propio Miyamoto pidió disculpas por el juego. El juego es maravilloso, pero vendió muchísimo menos que los anteriores. Y Nintendo, porque tiene esa mentalidad, dejó de pensar, bueno, pues la gente es que es tonta y no aceptó el diseño gráfico. Se echaron la culpa ellos mismos, porque es su mentalidad. Hombre, lo que pasa es que Wind Waker, estamos hablando de GameCube. GameCube estaba en 20, si no recuerdo mal, ¿cuánto? 22 millones de esa consola. Sí, pero que me refiero a que es la política de Nintendo es esa, que si algo no triunfa no es porque la gente no lo sepa apreciar, es porque ellos han hecho algo mal. Entonces, a lo mejor piensa que con Galaxy 2 no hicieron las cosas bien, porque si luego sacan al final de ese mismo año el otro que es en 2D y vende 5 veces más, pues dices, pues aquí está el problema. Y yo sinceramente pienso que por eso el 2 no lo han sacado, ¿eh? No lo sé. Pues no eres cabellado, yo no lo había pensado así, pero no se puede descartar tampoco, tiene cierta coherencia. Sí. Mira, pues estoy buscando las cifras de ventas. Lo que no tiene ninguna coherencia, ¿habéis visto lo del nuevo Joy-Con standalone? Es decir, pues un Joy-Con que no le puedes enganchar, no le puedes acoplar a la Switch normal. Es un Joy-Con para jugar de manera independiente, o sea, como un joystick más, como un mando más. Y yo dije, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿A quién coño se le ha ocurrido? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, los Joy-Con yo creo que son mandos que están muy bien pensados para lo que están, pero que si tú puedes jugar con un mando Pro o con cualquier otro mando, se juega 17.000 veces mejor. Sin duda. Sí. Sin duda. Y se rompe bastante menos. También. Sí, básicamente. Se autorrompe, perdona. Sí. Pero vamos a ver, si han sacado una Pokéball que funciona como un mando, ¿qué no van a sacar? Ya da igual. Pueden sacar lo que quieran. Sí, pero no tiene. Es que no, para mí no tiene sentido. O sea, no, claro que no lo tiene. Independiente. Es que no lo entiendo. Pero, o sea, sinceramente, yo lo estuve leyendo y dije que no lo entiendo. Es que yo creo que, por ejemplo, si tú tienes una Switch Lite y quieres jugar al Mario Galaxy, este nuevo del pack, creo que necesitas un mando aparte para mover la estrellita. O sea, para que haga las veces del remote. Si tienes una Switch Lite, no puedes mover la estrella, porque necesitas un mando extra para hacerlo. A lo mejor ese es el pero vamos, no lo veo tan apoteósico como para tener que comprarte el mando. Lógicamente. Lo veo un poco loco, ¿eh? A ver, Bruno. Las cifras de venta. El enviado especial. El Mario Galaxy 2 vendió en todo el mundo 6,3 millones de unidades. 6,36, ¿sí? ¿Vale? Y el New Super Mario Bros. De Wii vendió 10,5 millones de unidades. Sí, pero al principio de 2010. O sea que desde entonces habrán vendido muchísimos más. Uh-huh. Y solo en Estados Unidos vendieron 4,5 millones. O sea, 2 millones menos que en Japón. Los Mario 2D siempre tienen más tirón que los Mario 3D, pero, en general. Pero si sacas los dos juegos ese mismo año, sacas uno el 16 de julio y vendes eso, y sacas el otro en noviembre, pues hombre, yo sinceramente puedo pensar que a lo mejor con ellos que no fue un fracaso, pero que no gustó. Puede ser, pero luego está el tema de las críticas, ¿eh?
O sea, yo, a mí me parece un razonamiento válido, pero luego está el tema de las críticas, y es que le llovieron 10. ¿Eh? O sea, de hecho, sí, sí, Metacritic no sé qué nota tiene, pero yo creo que estaba en el 93 o una cosa así. Sí, era de los, sí, sí, de los Marios mejor. Sí, sí, si todo el mundo dice que es la hostia, pero que yo sinceramente es que me parece tan jodidamente raro que no sé. Por eso pienso que si lo sacan, lo sacarán en marzo cuando acabe el pack y lo vendrán sí, suelto. Sí, sí, sí. A ver, que es más que posible, pero bueno. Luego, aparte de eso, siguiendo con Nintendo, anunciaron, que lo he dicho antes, yo creo, pero como hemos pasado de ello, pues eso, el nuevo Hyrule Warriors, ah, sí, el segundo spin-off, la era del cataclismo en este caso, que llega también este año. Y es lo que digo, o sea, poco a poco están creando una especie de line-up bastante, tal con la que está cayendo, sobre todo con lo que respecta a Sony y con lo que respecta a Microsoft en materia first party, porque los third party es otra cosa, pero en first party a mí me parece una cosa de locos, porque además el juego tiene bastante buena pinta, aunque he de decir que a mí primero me decepcionó, sí, un a poco mí tampoco me entusiasmo. Porque a mí ya sabéis que a mí los hack and slash, a mí me flipó, ¿eh? yo tengo que decir que me encantó ese juego. A ver, Lázaro, defiéndelo. yo te lo defiendo con muy poquitas palabras. Pero tú juegas a otros hack and slash, es decir, a juegos Musou. El rollo es que los Musou, o sea, hay alguien que sigo en Twitter, no recuerdo muy bien quién es, que lleva semanas comentando el argumento de toda la batalla Sengoku aquella, o sea, lo que son los Musou, cada personaje, sí, el Cao Cao, el no sé quién, o sea, cada sí, personaje que hacía en la vida, históricamente, quién era y qué significaba, sí, y todo eso. Es un tostón, o sea, eso no hay quien se lo trague. O sea, si tú a un juego que es machacar un botón para matar a 200.000 enemigos exactamente idénticos le añades un argumento que es infumable totalmente, ¿qué te queda? O sea, ¿qué te queda? Porque para dar el botón y machacar cosas ya tienes el Avengers, por ejemplo. Pero qué gratuito, pero qué merecido. Pero lo que hizo esta gente, con lo que hizo Koei con el Hyrule Warriors, el primero, es darle un poquito de gracia al argumento y un desarrollo que bueno, que invitaba a ir a un sitio y hacer una cosa y tal y cual. O sea, yo me lo acabé entero. O sea, a mí los Musou me aburrían. O sea, me gustó el primero por lo que significaba, pero sí, luego me aburría muchísimo. Pero yo este me lo acabé enterito y me encantó. Porque era eso, ya no era solo matar. O sea, los personajes los reconocías porque era Link, porque era tal, porque era cual. Sí, sí, pero sí, aparte tenías cosas que hacer más allá de machacar el botón. Pero es que eso lo tienen, también te digo, muchos otros hack and slash, y muchísimo más. De hecho, si tú juegas a la subsaga Empires, eso ya es la de Dios, porque ahí tienes incluso gestión. Sí. O sea, ahí te meten gestión de recursos, bueno, eso es súper, súper, súper profundo. Pero te tiene que gustar, pero sea súper profundo. ¿Pero cuántos Musou han sacado, tío? Buah, muchos. Es que ahora está... Musou, han sacado Musou. O sea, a mí me... O sea, al margen de la... Madre mía, eso yo creo que lo voy a editar. O sea, al margen de los romances de los Tres Reyes y su coñada Cao Cao, es que me estoy acordando... De dos que sacaron de Gundam, del Puño Estrella del Norte, y luego uno del que no se acuerda nadie, pero que yo cada vez que ponen Troya en la tele me descojono. Y de Berserk. Sacaron uno de Troya, no sé si os acordáis. Sí, 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 sí. Era de Sega, creo. De Sega era. No, no, era un Musou, ¿no? Sega. Era de Koei. ¿No puede ser de Koei? Era de Sega, no me acuerdo. Yo creo que era de Sega, pero era de memoria, ¿eh? Era de ese rollo, o sea, es que han sacado de el todo. El de Saint Seiya ese, que sí, yo era muy fan, soy muy fan de Javier del Zodíaco, era infumable. Era absolutamente infumable. Joder, pero es que precisamente los Caballeros del Zodíaco no ya, hay un no, juego ni bueno. Uno, tío. O sea, es que es complicado. Es increíble. Yo lo sigo esperando, pero nada, tío. Tremendo, o sea, esa saga está... Es que es complicado. Es complicado. O sea, tú dile a Ark... Yo cogería a Ark System Wars y le decía, hazme uno de estos. No es del todo correcto. Había uno de Game Boy que a mí me gustó muchísimo en su momento, tío. No sé si lo habéis jugado, es que alguno, tío. Había uno de Game Boy que era rolero, es que rolero 100%, que a mí sí me gustó mucho, tío. Estaría mejor, sí, posiblemente. Sí, sí. Anda, que Sergio también va a lo difícil, ¿eh? Dice, yo cogía Arc System Works, nos ha jodido, claro. Joder, pero anda, que coges a 343 Industries, ¿eh? Qué tío, macho. Pero es un gran ejemplo porque es muy fácil.
Porque es muy fácil, o sea, tú coges a esta gente, hazme un juego de lucha, pues ya está. Pero es que yo estoy pensando cómo puedes programar la serie de televisión, más allá de utilizar gráficos cel shading muy bonitos y tal. ¿Cómo puedes adaptar eso en un videojuego? Es como adaptar un juego de Superman. No, hombre. Es que el juego de Superman no sé cómo se puede adaptar. La recreativa de Superman era buenísima. Eso era una maravilla. Buenísima. Podías haber puesto Superman o a cualquier otro superhéroe random que quisieras. Perfecto. Me acuerdo de la muerte de Superman, la mierda aquella. Sí. Y el concepto de meter a Superman en un juego tipo Final Fight, un tío que vuela. Sí. ¿Por qué está en el suelo? O sea, ¿por qué se ponía a flotar 2 metros del suelo? O sea, no tiene sentido. Los Caballeros del Zodíaco me pasa igual, que es ¿por qué voy a enfrentar a 2 tíos en una arena si son unos tíos que son capaces de destruir un planeta a hostias? Porque Dragon Ball, bueno, lo piensas y bueno, me voy a 80 metros, te lanzo el golpe del mono loco y ya está. Pero es que los Caballeros del Zodíaco empiezas a invocar a tu madre muerta en el hielo. Empiezas a hacer cosas, empiezas a sangrar por cada poro de tu piel, pero ¿cómo transmites eso en un juego? Y me encanta los Caballeros del Zodíaco, me lo compré en Terán Duele. Insisto, la respuesta es Arc System Works, para todo. La respuesta para todo. Arc System Works te puede hacer bueno hasta un juego de matrimonio con hijos, tío. Es que eso no tiene mérito, tío. Que ese es el tema, tío. Ya te digo, dáselo a 343, hasta, tío. Eso te iba a decir. Puede hacer hasta un halo bueno, ¿eh? Bueno, a lo mejor eso ya no, pero... Pero en 2D, ¿eh? Bueno, hicieron un persona de lucha. Sí. Es que lo que quieran, hace lo que quieran. Sí, sí, sí. Y bastante bueno. Muy bueno. Bueno, muy Guilty Gear, porque era el rollo. Sí. Pues sí. A ver, siguiendo con Nintendo ya lo dejamos. Switch. Que Bloomberg ha medio confirmado que Nintendo está avisando a las compañías o pidiendo a las compañías que empiecen a desarrollar sus juegos a 4K. A mí me encanta... Yo no me lo creo, porque me parece una estupidez. A mí me encanta, yo la noticia que leí fue... A 4K, claro, es absurdo. Fue Nintendo avisando de que fueran preparándose para 4K, ¿eh? Para 4K. Que no, vamos, que llega, nadie ha hecho un título llega a estas alturas en 4K en una consola en la vida, vamos. Que hasta que Nintendo no lo diga, la 4K no empieza. Eso es así. No, pero yo, ahora fuera de coña, o sea, les está costando de ayuda, incluso en la supuesta Next Gen 4, con los famosos 4K... 60 frames por segundo y ahora Nintendo con una consola va a 4K, que el menú principal está a 4K. Y ya está. Es que es así. Sí, o sea, ni sí, más ni sí. menos. Por el tema Pro, yo sinceramente, o sea, me creo que evidentemente sacará, pero porque es lo que dice Bruno, esto es simplemente por inercia y por historia. ¿Nintendo va a sacar un rediseño, un nuevo modelo de Switch? Pues sí, estoy prácticamente seguro de ello. Ahora, que va a ser súper tal y va a intentar mejorar tema resolución, por supuesto. Pero hay de que hay que vaya a imponer los 4K, es nada. Que yo creo que no va a tener. No va a poder. Acordaos de la New 3DS. ¿Cuántos juegos exclusivos tuvo, tío? Dos. A ver, yo lo veo por otro lado. Tened en cuenta que el procesador de Switch es de Nvidia. Y Nvidia es la gente que ha hecho el DLSS, que pues, si alguien que nos escucha no lo sabe, es un sistema de reescalado con inteligencia artificial que te pone en el caso de Switch, a lo mejor, te pone un juego que va a 720, te lo pone a 4K y no hay prácticamente pérdida, se ve mejor, funciona increíble. Con lo cual, que haya dicho Nvidia, oye, que mi tecnología DLSS la puedo meter en el nuevo Tegra, que es el chip que lleva Switch, ¿sí? Hazte una consola nueva porque le vamos a meter una pantalla 4K y vas a flipar en colores. Que eso es lo único que veo un poco que podría ser. Pero es que estamos en lo de siempre, es que es una portátil. Y estamos en lo de siempre, tema batería, tema tal, a ver, que el chip está claro. Todos sabemos que está capado. O sea, hombre, lo del DLSS ya se ha demostrado que prácticamente no consume recursos, que no baja frames por segundo, o sea, que es una tecnología brutal. Pero estamos hablando de tecnología, o sea, no necesariamente de nuevo modelo. O sea, ¿Y por qué no lo usa Microsoft con la consola? Porque lleva un chipset gráfico de AMD. Y no de Nvidia. Que suponemos que será lo mismo. Lo que vaya a hacer Series S con los 4K, los 1440 a 4K será algo parecido, será un rescalado parecido.
Pero los del DLSS, los que lo han hecho de verdad y que ya lo, vamos, las tarjetas gráficas de Nvidia nuevas lo llevan y está más que demostrado que ni consume recursos y que se ve casi igual que el 4K nativo, es el DLSS. Sí, entonces tú crees que Nintendo va a sacar rediseño o no. O no tiene necesidad. Yo creo que no tiene necesidad, pero lo va a sacar porque lo tiene que sacar. Pero eso de las 4K y tal, yo creo que incrementará resolución, pero con mucho rescalado. O sea, yo no creo que vayan a... Sí, sí, no, no. Yo creo que si lo hacen, yo creo que será rescalado. O sea, es que no le veo... Y a ver qué hacen. O sea, es que... ¿Qué te hacen? La misma consola con los mismos marcos que tiene la pantalla, pero en 4K, que no se va a ver nada en esas dimensiones. O te lo hacen solo para que cuando lo conectes al dock... Sí que te lo saque en un rescalado 4K. Efectivamente, que esa es otra. Es que, a ver, lo que está claro es que nos va a sorprender. Nintendo nos va a sorprender, para bien o para mal, pero Nintendo seguro que nos sorprende, ¿eh? Ya lo hizo, al menos a mí con lo que anunció el otro día, sobre todo con el Mario Kart. Yo me quedé bastante flipado. A mí lo del Mario Kart me parece lo más grande que ha hecho en años. O sea, me parece increíble. Tú te vas a comprar 4, ¿no, Bruno? Conociéndote. Como no tengo el móvil, ya no. Yo lo comenté el otro día. A mí lo que me impresionó en la conferencia de Nintendo no fue el recopilatorio de Mario. Me sorprendió lo de la Game Watch, porque, joder, es una cosa que no se espera a nadie. Pero es que yo, por curro, por cosas que escribí para UTAD y tal, yo tuve que escribir bastante sobre la realidad aumentada en los últimos años. Y la tecnología que enseña Nintendo ahí es para volarte la cabeza. Porque una cosa es que tú puedas jugar al Minecraft en la mesa de la cocina, que es un entorno cerrado, que te ha calculado antes de empezar a jugar. Y otra cosa es que esté moviendo en tiempo real un puto circuito lleno de coches fantasma, de ítems, de cosas, y te la esté transmitiendo la Switch. Eso me vuela la cabeza. Dice la gente, es que es muy caro. Es que un puto kit de Star Wars que salió el año pasado que costaba 300 pavos, necesitabas 300 más el móvil, que tenías que tener un móvil caro, y lo único que hacías era luchar con sobras de Condar Vader. O sea, no me jodas, y esto estás pagando 110 pavos y estás montándote un puto circuito de Mario. Vale, que sí, que tienes que tener un salón gigante, tienes que invertir 200 pavos, aunque a menos de que seas un triste y quieras jugar tú solo. Y que, hombre, sinceramente, yo no podría tenerlo, primero porque vivo en 36 metros cuadrados y segundo porque con los pelos de los perros el coche se me va a la mierda. Al descansillo, Bruno. Abre la puerta del vecino. Claro. Haces un Grand Prix. Pero la gente no entiende la grandeza que es poder llamar a un circuito la peralte del bidet. Que es meter el circuito por el bidet y tú estás jugando y estás viendo ahí el cagadero mientras juegas, tío. Claro, eso es maravilloso. Rollo la curva del casino esta, ¿no? De Monte sí, Carlo, sí, 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 pero... eso es maravilloso. O que eres pequeño y ves con tu familia, metes parte del circuito de habitación de tu hermana y le llamas Mordor. O sea, es que es maravilloso, tío. Lo que pasa es que, bueno, entiendo que es caro y tal, pero a mí eso sí que me ha volado la cabeza por completo. Sí, sí, sí. Yo, sinceramente, hasta que no lo vea en movimiento, yo no me lo creo. Eso es lo que ya veremos cómo funciona. Lo que se ve en el vídeo... A ver, el vídeo tiene su trampa en el sentido de que los niños son los niños más imaginativos del mundo. Y a los laterales del circuito han metido cartoncitos y cosas, y la gente es muy vaga y no va a hacer eso. Por mucho pondrá un... eran circuitos currados, sí. Los libros de cocina de su madre para hacer como de peralte y a tomar por culo. Pero me vuela la cabeza ese concepto. Y mola lo de Sega, que llegó un tío de Sega y dijo después, pues esto lo inventamos nosotros en el 87. Porque estos tenían unos recreativos en Japón en el que la gente jugaba desde cabina de Lorraine a unos coches de audio control que llevaban cámara incorporada. Qué fuerte. Es exactamente el mismo concepto, pero en el año 87, claro, lo de Nintendo es mucho más espectacular porque va generando cosas, pero una vez más Sega innova y Nintendo se lo lleva caliente luego. Una vez más, dice. No podía faltar ahí. La pullita. Es verdad. Sega siempre abre el camino y luego llegan los demás y se lo comen la tostada. Diga, sí, Bruno es a Sega lo que Castaño era a Apple, ¿eh? O es a Apple. Está ¿verdad? Ahí, ¿eh? Yo me moriré siendo ceguero, tío. Hombre, eso te honra. Si no, por eso la gente te quiere. Si no perdí la fe, pues no perdí la fe con la 32X, la voy a perder ahora. No te jodas. De hecho, tengo una caja de cartuchos de Mega Drive, una caja de cartón que pone Sega a los lados, y la guardo para que cuando me muera pongan mis cenizas dentro, tío. Y no es coña, se lo compré al de Mere y se lo dije para qué lo quería.
porque dije, me venden la caja de cartón y yo, pero ¿para qué quieres una caja de cartón? Y digo, así cuando me mueran, pongan mis cenizas dentro. Y se pensó que te habían dado el día en el centro o algo así. ¿No? No, el tío estaba encantado, claro. Sí, estaría encantado igual que yo. Igual la misma cara de encantamiento tenía, la misma que tengo yo ahora. No, encantado de que salieras por la puerta. Dijo, toma, hazte lo que quieras, pero no vuelvas. Mejor que te entierren eso que en un tupper, tío. Eso sí es verdad. Joder, macho. Sí, ya, claro. Ya. Y que te pongan en un sándwich de mortadela. No te jodes. Madre mía, Bruno. La alegría de la huerta. Qué cabrón. Yo estaré preparado cuando llegue el momento. En fin. Funerarias, Bruno. Podrías hacer un gran negocio con eso, ¿eh? Yo te doy ideas. Yo te dejo cajas de otras consolas que te hago por aquí, tío. Funerarios fantásticos, eso. Joder. En fin, vamos a avanzar porque si no la depresión me invade. A ver, Apple. Tema Apple. Bueno. Se ha anunciado que ha cambiado sorprendentemente su política y normativa y ahora, a partir de ahora, va a acoger los servicios de juegos mediante streaming, que los tenían evidentemente no capados, sino prohibidísimos, como xCloud y Stadia. A mí, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me ha descolocado totalmente. Es un poco volantazo, no volantazo, es un cambio de política total y absoluta. Además, con la que está cayendo con el tema Fortnite. Yo creo que a lo mejor es un poco. ¿Vosotros lo veis como cortina de humo o no? ¿O lo veis como? No, no. Es que hay una cosa ahí por debajo, ¿eh? Que la gente no ha leído la letra pequeña. También volvemos a la letra pequeña. Sí. Lo han permitido, pero. Le pide a Microsoft y a Stadia que por cada juego al que quieran jugar tienen que crear un icono en el escritorio del móvil o de la tablet. O sea, correcto. Que tienes xCloud, que tienes 300 juegos a tu disposición y te tienes que descargar 300 iconitos. 300 putos iconitos. Claro, a lo que Microsoft, con toda la lógica del mundo, le ha dicho, ¿y qué pasa? ¿Que Netflix os hace un icono por cada peli y por cada serie que pone? Claro, evidentemente. Así que Apple ha dicho, mira qué buenos somos, pero están haciendo el payaso con ese tema. Siguen haciéndolo, vamos. Oye, ¿y sí, alguien se acuerda del Apple Arcade? Pues yo me acuerdo siempre que abro Instagram porque toda la publicidad esta que te oye ahí el micrófono del móvil y te adapta lo que has comentado en algún momento y tal. Eso debería ser ilegal. Eso para mí, a mí me parece brutal, pero en cualquier otra aplicación es una mierda. O sea, no acierta nunca. Pero Instagram me enseña juegos que me molan. O sea, siempre... ¿En serio? Sí, yo me descargo un mogollón de juegos de Instagram. ¿Qué pasa con todos esos juegos? Que es a lo que voy. Tú juegas un nivel y cómete 30 segundos de publicidad de otro juego que es una auténtica basura, pero como es la publicidad está... que te lo, bueno, te sí. pone algo parecido. Entonces, básicamente, analogía. Analogía incoming. tú tienes la televisión pública y te comes tu Sálvame, tu basura, telebasura 80%, sí. Y si quieres algo en condiciones, o pagas Netflix, o pagas HBO, o te pones Movistar, Vodafone, lo que sea, y tienes tus canales guays. Pues básicamente, jugar en un iPhone o un iPad ahora mismo es... O jugar gratis a juegos que a lo mejor molan, pero te vas a comer publi sí. entre nivel y nivel, o pagas el Apple Arcade y juegas a juegos que están mejor y encima pasas de publicidad. Ese es me parece el objetivo. Modelo, el modelo de negocio. Efectivamente, me parece el objetivo principal de Apple Arcade. Si quieres jugar, o sea, yo ya no juego en el móvil, aunque hay juegos que me molan, precisamente para no comerme la publi. Si tú quieres jugar en el móvil, necesitas Apple Arcade. Ya está. Apple Arcade, lo ha definido. ¿No? Pero ya no se pueden comprar. Ya no se pueden comprar los juegos por un pavo o dos pavos como antes. No, yo creo que los juegos gratis son esos. ¿Sí? Y los de pago ya se van a 4, 5, 6, 12 euros. Que sí, lógicamente. No, sí, yo creo que. No sé si era XCOM. Había algunos que. ¿Cuál es este que me mola a mí mucho? Bueno, pero tienes un iPhone, te lo puedes permitir mucho. Bueno, sí. lo que me ha costado a mí mi iPhone. El juego este de que es roguelite, que es en 2D, Dead Cells. Creo que también que eran 12 o 15 euros o algo así, pero es eso, es un juego bueno que te lo puedes permitir, pero
todo el concepto aquel de buah, me meto en la App Store y seguro que hay alguna cosa chula para jugar, olvídate. O sea, todo es. Hay juegos de mierda y hay juegos muy buenos, pero es que. Pero está todo mezclado ahí. Es como, sí, no. O sea, está todo mezclado, pero aparte, todo lo que te descargues gratis. O sea, si no pagas por un producto, el producto eres tú. ¿Eh? Cuidado con esa frase. Todo lo que hay gratis en la App Store. Es que lo he visto antes en un documental de Netflix y no se va a olvidar en la vida ya. Mira la calavera que tengo detrás, ha puesto más cara que yo. Que el rollo es ese, cualquier juego gratis en la App Store ahora mismo, en Android no sé decirte, hace mucho que no me ponga a cacharrear, pero cualquier juego gratis te van a brear con publi seguro, entre nivel y nivel, o se te va a parar el juego en medio de lo que sea y te vas a comer un anuncio de 30 segundos. O sea, que antes por lo menos ponían un faldoncito abajo que decías, bueno, si le doy sin querer, pues se llevan el coste por clic, efectivamente. Qué asco, sí. Pero bueno, no estorbaba. Pero ahora te tienes que comer el rollaco. El turrón. Sí, sí, sí. Te comes el turrón. Mira, te digo Dead Cells, $9.99. ¿Dónde? Que yo por este juego, porque ya tengo la partida en Switch, y es donde juego, que yo llevaré como 140 horas. Si no, yo lo pagaba. O sea, yo Dead Cells lo pagaba, vamos, hasta en una calculadora científica me lo compraba. Porque es la vida este juego. En fin. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Juegazo. Sí. Así que para eso ha quedado Apple Arcade, Bruno. Es el premio. Es que desde que me pasó el Android, yo cuando tenía el iPhone 4 me compré un huevo de juegos. Yo también. Un montón. De esos que luego desaparecieron, ¿no? Pero luego, al pasarme al Android, ahí es que yo no meto la tarjeta de crédito ni a punta de pistola. Entonces ahí, claro, yo sigo con el juego de los Simpsons, sin gastar un duro ya. Pero tío, yo me compré. El rollo es que en Android, por suerte o por desgracia, la gran mayoría de la gente no pasa por caja porque no hace falta. Ya, pero bueno, yo soy un tío legal y pagaba un montón en iPhone, pero me compré todo, me compré la NBA Jam, me compré el Double Dragon. Cuando eras poderoso, ¿no? Cuando manejabas y tal. ¿Eh? Cuando manejabas y tal. No, el iPhone 4 me lo regaló Movistar, tío. Anda. Cuando regalaban móviles. Sí. Exacto, mañana, ahora te escupen el ojo directamente, tío. Ni una camiseta ya. Madre mía, bueno, en fin, pues hasta aquí actualidad, ¿no? Que no está mal, ¿eh? Que llevamos ya casi 2 horas de tela. No está mal, pero ahora queda el solomillo, que es pues lo que mostró Ubisoft en el reciente Ubisoft Forward, pues, no sé si fue hace 3-4 días, una cosa así. Sí, algo así. Sí, una cosa así, que presentaron, la verdad es que bastante contenido, del cual no vamos a hablar de todo ello, ¿por qué? Pues porque creo que no es necesario hablar de la nueva temporada de Rainbow Six, de For Honor y de todo. Correcto. Esto, ¿no? Aparte del... O de Hyperscape, que realmente no le interesa, claro, a nadie. No, sí, efectivamente. De hecho, eso lo colaron un poco ahí como de... Un poco de por la puerta de atrás, ¿eh? El juego lo están intentando, pero yo creo que se la van a dar. Pero vamos a ver, o sea... Lo tienen complicado. ¿Cuántos años han pasado desde el Battlegrounds? O sea, han pasado muchos años para que te quieras subir ahora al carro y encima triunfar algo. Y de esa manera, además. O sea, tienes Fortnite, tienes Battlegrounds, tienes incluso Apex Legends, que a mí me parece el más divertido de todos. Es el mejor de todos para mí, sí. Pero con mucha diferencia. Valorant, CG1000. O sea, y sales ahora y esperas llevarte ahí un trocito de... No, espera, no lo veo. Pero bueno, el caso es que nos vamos a centrar en, pues más o menos, en el turrón, ¿no? Y lo vamos a hacer un poquito por orden, como lo hacía Castaño, coño. Como para que vea que... Su legado se mantiene vivo, sí. Correcto. Y vamos a empezar, bueno, como empezaron ellos, con lo que se llamaba antiguamente Gods and Monsters, que lo han renombrado a Immortals Phoenix. Qué mal, ¿no? O sea, con lo que molaba ese nombre, tío, que es igual que la película esa, que está bastante bien, y el nombre este de ahora a mí me parece horrible, tío. A mí me gusta más el nuevo. También ¿Te gusta más el nuevo? Tú, porque eres muy raro, Sergio, sí. Pero no. Puede ser, me gusta más el nuevo. A mí Gods and Monsters no reflejaba muy bien lo que... Y suena casi a Ghosts and Goblins, tío, sí, es maravilloso ese nombre. Y no, esto que han puesto aquí, que es... Nada. No sé, va en gusto, pero me da igual. Título que llegará el 3 de diciembre a todas las plataformas, absolutamente todas. Es decir, Stadia, Switch y también Next Gen. Que no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me dejó absolutamente alucinado. O sea, de hecho, me flipo. Para mí es top 5 de los juegos que aparecen este año. Top 5. Tiene muy buena pinta. O sea, no sé cómo. Totalmente de acuerdo.
Totalmente. Empezad vosotros y luego comento yo. A ver si os parece bien la analogía que voy a tirar. A ver, ¿qué te parece a ti, Lázaro? Que esto lo comentamos, sí. Que tú tenías ahí algo por ahí y a mí sí. Me parecía muchísimo el tipo de letra, el radar en la parte superior, a Reckoning. O sea, le vi ahí mucho rollo a Reckoning. A ti todo te recuerda a Reckoning, el interfaz, tío, todo. No, hombre, a ver, yo hablo mucho de Reckoning porque me gusta mucho, pero en este caso el hasta los ganchitos te recuerdan a Reckoning. La cruz de los objetos que había abajo a la izquierda, un poco de sí. Reckoning también, el radar, tipo de letras, o sea, había muchas cosas. Como juego, lógicamente pinta muchísimo mejor, muchísimo mejor. Sí. A mí me parece, sin llegar a innovar en nada, me parece una cosa súper original. O sea, es como, voy a saber jugar desde el minuto uno, sí. Porque es algo que ya he hecho. O sea, esto que estoy viendo ya lo he hecho sí. En cualquier otro juego. Pero sí. Me apetece hacerlo en este. Tengo muchas ganas de jugar a este. O sea, me parece perfecto. O sea, me pareció increíble el juego, la verdad. Sí, quizá la pera, el pero que pueda tener es un poco de falta de originalidad, para mí. Incluso artísticamente, sí. Y eso se ha visto ya en muchos otros juegos. Sí. Pero la pinta no, que tiene el juego, no. Artísticamente. Se ha visto en Breath of the Wild. Perfectamente, no lo quería decir, pero bueno, vale. Pero los personajes eran un poco Fortnite, ¿no? Un poco así como exageraditos y tal, un poco eso, pero sí, tiene mucho de Breath of the Wild, sí, todos los efectos del escenario. Artísticamente se parece muchísimo, pero no, tiene una pinta muy divertida, a mí sí me llama la atención. Quitando por el nombre, sí. No me sigue. Estoy sin con el nombre a lo muerte, demás, ¿eh? No duerme esta noche, ¿eh? A mí me recuerda un poco, y no es la analogía que iba a tirar, esa ahora la hago. Me parece un poco, puede ser un poco Tsushima. Es decir, para mí Tsushima no hace nada... especialmente nuevo, o sea, es algo que has jugado una y mil veces, pero está muy bien plasmado. O sea, es algo que te apetece mucho jugar. Sí. Por eso me da esa sensación que puede ser, pues como Tsushima, que yo creo que voy a ponerme a jugar y no lo voy a dejar hasta que lo funda, pero simplemente porque te apetece jugar y te apetece recorrer el mundo. Tiene pinta, además, a mí me encanta que el personaje tenga alas. ¿Por qué? Por el tema navegabilidad, que ya sabéis que a mí sí. Yo sufro mucho con los sandbox que tienes que ir de un lado a otro, me parece un coñazo. Y además, a mí la navegabilidad... Decían que, el tema de las alas es algo que vas a ganarte. O sea, que creo que no está de inicio. Imagino, claro. Eso es. Y decían que estuvieron experimentando con el último Assassin's Creed, con este de Grecia, ¿cómo se llamaba? El Odyssey, eso. Que estoy todo el rato con Origins. Con Odyssey. Estuvieron experimentando con el tema de las alas para moverte por el escenario y al final lo desecharon porque era un poco muy, muy fantástico, sí. ¿No? Para lo que, sí, no para pega, lo que son los no Assassin's Creed. No pega, pero en este caso me parece bien. Sí. Y ahora sí, la analogía. A ver, cuidado. Cuidado. A mí me parece que si este juego lo presenta Nintendo y me dice, oye, este es el... Kid Icarus. El Kid Icarus de Switch, te lo compro. Lo sospechábamos todo lo que ibas a decir, Sergio. La verdad es que no, hasta que no lo ha empezado a decir, yo no había caído en el rollo, ¿eh? Pero no sí. Me digas que no. Sí, o sea, yo sí, se ya, que, pensado, ya sí. Que Nintendo... Ya que Nintendo tiene ahí esa saga que a mí me parece muy rescatable muerta, a mí me parece que es lo que hubiera hecho Nintendo con esa saga. Y me parece, vamos, sensacional. O sea, yo todo lo que he visto de ese juego, o sea, me parece una cosa de locos a todos los niveles, tanto artístico como jugable. ¿Y no crees que la relación que ha tenido Ubi, Nintendo con Rabbids y tal, que no haya pasado por esa fase el juego? Puede ser, pero a lo mejor lo ha desestimado Ubisoft por el tema de multiplataforma. Es que decantarte, porque claro, si hablas con Nintendo, en un principio es que ese juego tendría que ser exclusivo. Sí, no, claro. Lo vas a hacer, está claro. A no ser que sea una colaboración, que me dieras una colaboración y me tiras ahí a Pete como personaje. Eso podría yo ser. Yo no había pensado, sí, pero ahora que Calibur, lo dices, ¿no? Lázaro, sí, hay muchas similitudes, ¿eh? Muchísimas similitudes, sí. ¿Entre cuáles? Entre aquí. Entre este y claro, totalmente. Ahora sí, que lo nivel, dice, pero sí. A ver. Me lo ha dicho Sergio, es cosa de Sergio. No, si no es por eso, pero te has tomado una cerveza hace dos minutos que lo estamos hablando. A ver, no había pensado de que hubiese iniciado el juego así como con claro. Ese objetivo. Es por donde yo iba, Sergio. Que es muy. Ah, vale. Sí, lo mismo llegó a Nintendo. A Nintendo no terminó de convencer y Ubi vio que crecía aquello como para llegar a otras plataformas y ser mejor juego. Y dijo, mira, pues mejor tiramos por aquí. Mira, voy a hacerme rollo insider. Voy a hacer un Twitter ahí de insider, ¿eh? Voy a poner totalmente, eso. Polo, pues tal. Es que... Yo lo compraba, yo me lo creía, ¿eh? Yo me lo creía. Yo te sí, retuiteaba y yo todo. Yo creo que...
Hombre, todas las mierdas que nos hemos comido de supuestos insiders han sido luego mentira, o sea que por una más. Y las que nos quedan. Sí. Buah, no, ya ves. Y las que nos quedan. ¿Tú, Brunito, cómo lo ves? Porque no, me da mucha pereza. No. O sea, yo todo el trozo de Ubi me lo perdí el otro día y solo hay un juego que me llamó la atención como para decir, lo voy a buscar en YouTube. Ahora vamos. Ya llegaréis ahí. Lo demás seguro que es cojonudo. Ahora vamos con él. En cuanto le pasemos. Yo quiero mucho a Ubi y tal, pero me da mucha pereza. Este juego te aseguro, Bruno, que se te va a quitar la pereza. Yo creo que sí. Mira, yo el único Breath of the Wild que he jugado es en la Wii U. Y te aseguro que salí de la cueva, vi cómo se movía aquello y me fui. Es como el GIF. Es como el GIF del ratón este que sale, lo mira y se vuelve a meter dentro. Y pues está pensando, fui yo, el del abuelo de los Simpsons entrando al Petit Club. Ese fui yo con el Breath of the Wild en Wii U. Salí, vi como aquello petardeaba y dije, a la cueva de vuelta. Hasta luego, Lucas. Y no me lo pilló ni en Switch. Y nada, madre mía. O sea, es como Tenet. Todo el mundo dice que es la polla, pero ahora mismo no me atrae. Pues Breath of the Wild dentro de un par de años me lo compraré en Switch y me parecía la hostia, pero de momento no. Hazlo, ¿eh? O sea, ya, necesitas sí, jugar pero a ese juego. Yo ya, creo, hijo, pero sí, hay sí, tantas sí, cosas que necesito en este mundo. Como, por ejemplo, también, una caja de Sega para guardar las cenizas. También necesitaba el Urban en la Astro City Mini esta y no lo van a meter. Así que uno no puede confiar en las cosas siempre, tío. Sí que sí, ni tan siquiera en Sega, ¿eh? No, pero es que es Sega Toys, no Sega, ¿eh? Ah, bueno, vale. Ahí el Sega Toys, es como Konami. No, también existe Konami Nagoya, que eran unos lerdos, pues lo mismo. Sí, faltaba hoy Konami en el programa, faltaba hoy. Que llevamos muchos programas sin darles palos. Ya, pero es que, está haciendo Silent Hills, ¿eh? Konami Nagoya. Pero es que en la época en la que Konami todavía era buena, estaba Konami Nagoya jodiendo las cosas, con lo cual. Correcto. Pues está Sega Toys y eso. Y es que de Ubi, sinceramente, es que no he visto nada. Dale, pues en fin. Pues tenían un lema fácil, ¿eh? Ahí, Konami Nagoya, nuestros juegos son muy buenos. No, sí, joder, madre mía. Es que no hicieron nada bueno, ¿eh? No hicieron nada bueno nunca, jamás, tío. Yo creo que nunca. Ya es la hora, así que sí. Ya se le empieza a hacer tarde a este. Es como los gremlins. Está ahora ya mal. Ya se oscurece todo mi alrededor y ya empiezo con los chistes de mierda. Es igual de pequeño y come el pollo igual. A ver, seguimos. Lo siguiente que enseñaron, Prince of Persia, remake de Las Arenas del Tiempo, que sale en enero para PlayStation 4, One y PC. Título que se había filtrado pues un ratín antes. Sí, hace ya tiempo. Bruno acaba de morir. Sí. Yo por dentro estoy muriendo también de pensar en este juego. También A mí he de decir que me gustó mucho el original, pero el aspecto técnico que tiene este es horroroso. O sea, yo no sé es como... Que una pinta horrible. Sí. El original tiene pinta de ser viejo y este nuevo tiene pinta de ser malo. Sí. O sea, es como lo ves y dices, vale, este no cuela porque tiene 12 años y este no cuela porque tiene pinta de estar mal hecho. Es una cosa un poco rara. A mí el original me gustó mucho en su momento, lo reconozco. A mí me gustó mucho. Sí, me pareció muy divertido. Además, el primero, de la trilogía el primero. El segundo y el tercero ya menos. Pero el primero sí me gustó mucho. En su momento. Pero este tío. Prince of Persia a punto de rascar el fondo de la olla. He visto el trailer y he dicho, madre del amor hermoso, tío. Qué pinta tiene esto más. Uf. Sí, pero este desde el punto de vista artístico es que es feo. Sí. O sea, es una línea estética fea. De hecho, han salido, evidentemente, los desarrolladores diciendo, no, es que lo hemos querido hacer así para que tal. Y que no. Ya, que se han dado compras. Han salido los desarrolladores, los de 343 Industries, ahí, disculpándose, joder. Es que estamos trabajando en algo ahora. No, fuera de coña, lo voy a explicar. Básicamente, la defensa de los desarrolladores es tan sumamente triste que han dicho, es que queríamos que fuera único. Y ahí tienes que hacer una ponzoña única. O sea, es que puedes hacer una cosa única bonita. No tienes que hacer una puta mierda. No, pero ¿qué quieres, Sergio? Que digan, nos queremos sumar a la moda que hay de remasters y de remakes y tal por el mínimo esfuerzo. Bueno, no te van a decir eso, tío. Sí, es que oye, también es verdad que han hecho bastante más que Nintendo con Super Mario 64. Pero también es verdad, sí. Es verdad, toma, eso es así. También te digo, prefiero que lo dejen como están, ¿eh? Si la alternativa es hacer una pedazo de mugre remake como esta, pero déjalo como está, ¿eh?
que por cierto es un remake, que ni tan siquiera es remasterización, es que queda raro para ser un remake. Es que yo como la memoria a veces te juega malas pasadas, lo recuerdo más bonito de lo que lo he visto. Igual lo pongo ahora y no será así, pero digo, joder, tío, no era tan feo este juego, en serio. No tenía esa cara el príncipe de Persia, tío. Es que es muy feo, pero bueno, el caso es que de ahí dieron el salto, para mí un sorpresón brutal, a la reedición de Scott Pilgrim versus The World. Maravilla. Que además sale a final de año para todas las consolas, Switch incluida, que yo no sé cómo lo veis, pero vamos, yo solo con la banda sonora, o sea, a mí con que saliera solo la banda sonora ya me di por satisfecho. De hecho tengo la música del primer nivel de tono de móvil desde que salió el juego, directamente. Correcto. Porque me flipa. Sí. Yo lo veo guay, pero no sé, me dejó un saborcillo raro ahí, en plan, o sea, de hecho me dejó un sabor raro cuando lo vi, y luego me enteré que Brian Lee O'Malley, el creador de Scott Pilgrim, había dicho que Ubi no se había puesto en contacto ni con ellos, ni con los desarrolladores originales, ni nada. O sea, como que lo habían hecho un poco ahí de tapadillo. O sea, va a ser una versión exactamente igual que la de Play 3, de hace 10 años. Con los dos personajes estos, sí. Con los dos personajes nuevos, con Knives Choe y con el otro. Entonces, vamos, bien, súper bien, porque me flipa el juego. Pero no espero ni juego online, ni ningún tipo de extra, porque yo creo que es una versión a capón. Y sí, lo lleva, ¿no? Dijeron. Creo que lleva multijugador online. Sí, pues ojalá. Creo que sí. Ojalá. Creo que sí, imagina, porque el juego es más largo que un día sin pan, ¿eh? Sí. Largo y jodido, ¿eh? Sí. O sea, que como se ha acabado jugando con cuatro, como dos o tres veces. Como viva solo. No, solo olvídate. Es el Dark Souls de los juegos de peleas, ¿sí? ¡Vamos! Bruno es de los nuestros, Bruno, ya. Efectivamente. ¡Qué grande, pero Bruno, macho! Eso lo voy a meter incluso para redes sociales. ¿Cómo se nota que no se escucha todos los programas, eh? Ahí no se pierde uno. A mí me ha alegrado un huevo, pero también te digo que me parece un poquito de aquella manera, que es como hemos sacado el juego de la Store, ya lo vas a volver a pagar por él. Sí, pero eso es verdad. Pero bueno, porque también además, tienen que pagar toda la licencia que les va a tocar pagar por volver a sacarlo. O sea, que si necesitan el dinero también. Ya, pero que me refiero que es como ha desaparecido. Siempre fue el ejemplo de juego que desapareció y todo el mundo decía, joder, pero ¿por qué ha desaparecido y tal? Pues ahí tiene la respuesta. Efectivamente. Porque te lo van a cobrar otra vez. pero bueno, oye, mientras prefiero mil veces eso que el Prince of Persia. Yo también. A ver, y a mí me encanta Prince of Persia, ¿eh? Yo tenía en Amstrad, yo de hecho casi entrevisté una vez a Jordan Mechner y no pude hacerlo porque la tecnología telefónica de Z era como la de Wolfswing en Objetivo Birmania. Que era la manivela del... Exacto, era como el teléfono de Gila, lo que teníamos en Z, y no pude entrevistarle. O sea que a mí me encanta, pero a esas alturas creo que estaba en la lista 45 de juegos de Ubi que pedía la gente. Pero el otro mola y me la acabaré pillando, claro. Yo juraría que he leído lo del online. Si no tiene lo del online, a lo mejor me lo pensaría. Yo ojalá lo tenga, mucho, pero no me mucho, suena haberlo leído, ¿eh? A mí no me suena. Yo no lo he visto, ¿eh? Se llama Complete Edition porque lleva los dos personajes que dan DLC en Play 3. Que se llama Complete de aquella manera también. Complete Edition, que lleva dos personajes que... Eso bueno, te iba a decir. Que molan, pero tampoco te vuelvas loco, ¿eh? Complete Edition. Menos mal que no lo han llamado Definitive Ultra. Sí, sí, bueno. Porque si no dices, hombre, muy ultra tampoco, ¿eh? No. Además, el anuncio, el tráiler y tal, fue como muy... ¿no? No sé. Salía ahí la tarta con el décimo aniversario y... Sí, la verdad es que, a ver, muy de, pues eso, como de serie. Yo le hubiera dado un poquito más de bomba, pero también es cierto que tampoco te puedes extender mucho en un juego que es que no, pues eso, que lo lanzo, lo que ha dicho Bruno, que lo lanzamos otra vez, pagad otra vez si lo quieres jugar en esta plataforma. Y ya está. O sea, eso es. A ver, bueno. Que no nos engañemos, también es muy de nicho, ¿eh? Sí. Sí, hombre, claro que sí. O sea, efectivamente. O sea, es un juego súper nicho. No como el siguiente que enseñaron otra vez, nuevo gameplay de Watch Dogs Legion. Que además, a ti esto te va a encantar, Lázaro, bueno, ya lo sabes, va a estar como personaje jugable Aiden Pierce y el Rubius. ¡Qué calidad! A lo que estamos llegando, ¿eh? Yo no, bueno, o sea, no sé qué opino de eso, o sea, no sé qué decir, no sé ni si ni bien ni mal, ni si no, me gusta, igual, ni si me disgusta. O sea, me pilla de sorpresa, o sea, cuando lo vi, dije...
No sé si está bien o mal, o no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí que sé es que si estuviera Bruno como personaje jugable, yo creo que ahora, bueno, en este país arrasaba. Pero arrasaba, ¿eh? Os puedo decir una cosa que no sé si sabíais y os puede volver locos. Bueno, verás. Y es que Marcos y Roberto estaban metidos en el juego de Scarface. Hostia, es verdad. Que los cabrones dijeron que como estábamos fuera, no sé qué, no nos dijeron nada y se escanearon ellos. ¿Qué calidad? Y se supone que son dos NPCs que están en la ciudad de Scarface. Yo, cuando estuve haciendo la review, intenté localizarles para atropellarles y sacar la captura y tal. Y no les encontré. Pero en teoría les escanearon y les mandaron todo a Activision, a Radical. Y en teoría, en la estantería de alguien, hay un pequeño Marco y un pequeño Roberto, pues eso, andando por la ciudad. Así que fíjate, macho. Pero se lo pasaron por el forro, ¿no? Básicamente. Pues no lo sé, nunca les encontré. O sea que... Ni ellos mismos, sí. Lo del Rubius, a ver, he leído opiniones negativas al respecto. Y no, a mí no me parece mal. No me parece mal, pero no, como yo no soy un gran consumidor de ese tipo de contenido, me da exactamente igual. O sea, ni siquiera me hace desear menos ese juego porque me parece una maravilla que estoy loco por jugarlo. O sea, ni un poquito. No, yo estoy de acuerdo. O sea, me quedé en el nuevo vídeo que se enseñó, me quedé con la chica esta de las abejas, la apicultura y tal, que tiene el ataque este, que es impresionante. O sea, yo me quedé loco. O sea, que manda ahí a las abejas ahí a por ellas. A mí ese juego... Se empieza a ir la pelota, pero en el buen sentido. O sea, sí. A mí que hagan ese tipo de cosas chorras en un juego teóricamente realista, entre comillas. Yo creo que ya con esta entrega creo que va a perder un poco ya ahí el norte y se les va a ir un poco la cabeza. Porque el 2 era un poco fantasía a nivel tecnología. Era como esto, sí. Vas a hacer esto, que esto es imposible. Pero este ya ha dicho... Ya, el punto de desenfado ya ha salido, sí. Mira, sí hemos metido al Rubius. Ya da igual, venga, ya lo que tú quieras. Perdidos al río, eso es. Y luego terminaron al Rubius. Y luego terminaron el Ubisoft Forward con una sorpresa para mí bastante, pero vamos, bastante agradable, que fue Riders Republic, que es un juego... A ver, que han dicho que va a tener campaña para un jugador, pero evidentemente la gracia es un multijugador que va a estar basado en deportes extremos, tipo mountain bike, esquí, snowboard y demás, que sale tal que ya, el 25 de febrero, para todas las plataformas, incluyendo Stadia, menos Switch, y que yo cuando lo vi, yo pensé lo mismo que tú, Lázaro. Esto es Fall Guys, pero con deportes extremos. Pero... Efectivamente, era cogemos Steep y todo lo que hemos hecho con Steep. Eso es. Y le convertimos en Fall Guys a lo loco. Y sacamos dinero de ahí porque fue una hostia que se dieron importante. Madre mía. Vamos a rentabilizar esto. A ver, es que es un juego hecho por franceses con dinero. Entonces, claro, les gusta esquiar. Eso es como la bollería, como la bollería buena. La francesa. A ver, esto es como si sacan. Voy a sacar un juego de veleros. Joder, no ha vendido. Coño, claro, porque no todo el mundo tiene un velero. Pues está igual. Va a sacar un juego de esquí. Pero cuánta gente. O sea, seguramente en el Corte Inglés de la zona más rica de cada ciudad fue el juego más vendido. De la gran ciudad. Paco Martínez Soria, pero, Paco. Ahí está, no. Joder. No digo porque te escuchará gente de toda parte de España. Sí, ya, pero si no digo, mira, en Pozuelo fue el juego más vendido. No aquí en Madrid. Por ejemplo. Lo compró todo el mundo. Pero en el resto de España, pues hombre, pues no. Yo pues no tanto, ¿no? En mi puta vida. No tanto. Más que en mi puta vida y tampoco, yo qué sé. No voy a conducir un Ferrari en toda mi vida, pero a mí me va a ser divertido. Sí. Pero comprarme una pierna... Romperme una pierna por una ladera nunca me ha traído, ¿no? Sí, yo opino igual que tú. Y una vez dicho esto, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me ha parecido, honestamente, que el Ubisoft Forward este ha sido el mejor evento online de todos los que se han emitido hasta el día de hoy. Puede ser que sí, pero es que el listón estaba donde estaba el listón, Sergio. Sí, estoy de acuerdo. El listón estaba regular, sí. Pero yo creo que sí, ¿eh? El listón estaba en la teletienda de Geoff Forward, macho. De la parrilla de Geoff Forward, por lo menos fue más entretenido. No había momentos en los que te quedabas ahí, era más sofá ya que persona, diciendo, joder, a ver si acaba esto. No, es nada más entretenido, sí. Oye, el final, corregidme si me equivoco, porque no lo conocía en absoluto. El juego ese de skaters que tenían que coger un objeto y. O sea, después de.
después del evento, sí, mostraron un poquito más del Immortals. Un poquito, luego, no, un poquito bastante más. Un poquito bastante, que poquito estuvo bastante, guay. Sí. Y luego un juego que era como de rollerblades, que eran 2 contra 2, que había un circuito como ovalado, que tenían que coger un objeto que iban a hostia limpia y meterlo por... Que no sé qué juego era. Ya. O sea, que había un señor allí como un youtuber con gafas, sí, sentado. Es que no sé cómo llamarle, pero hay un señor que le faltaba un tapete, castaño, un tapete castaño, de ganchillo. Castaño disfrazado. Sí. Le faltaba un tapete de ganchillo porque estaba como muy reclinado así comentando un partido del juego ese que no sé qué era. Sí, no sé qué juego era. Ni tú ni yo. Pero que era como de las patinadoras de los 70. Sí, algo así. Pero era una mezcla entre no sé cómo decirte, tío, el juego este de fútbol de coches, Rocket League. Sí. Efectivamente, pero eran 2 equipos, eran línea, 2 contra 2. Sí, yo no me acuerdo el nombre tampoco. Sí, era un circuito como ovalado y tenían que coger una especie de objeto, sí, llamó, dar una vuelta al circuito. Es que le estás dedicando un tiempo yo, a esta. Si yo lo decía, para ver si sabéis cómo se llamaba, que yo no me quedé ya, a la ya copla. Te he dicho que no. A mí me hace ilusión si recuperan los deportes setenteros que hagan un juego de cesta a punto. Hayalai. Un Hayalai. No sé si sabéis que en Estados Unidos, en Miami, se desató una fiebre con eso. Pero una fiebre mala, o sea, que murió gente. No. Salía hasta una peli de Bud Spencer y Terry Hill. Entonces, también, claro, hombre, en Miami también se ha desatado una fiebre que se ha ido a vivir allí Marta Sánchez y Alejandro Sanz. O sea, que tampoco es una cosa buena. Yo no tiene sé, por qué si ser bueno. No tiene por qué si ser bueno. Recuperas, sí. Si recuperas el hockey este de la señora dándose de hostias, ¿por qué no puedes recuperar la cesta a punto, tío? Madre mía. Yo lo. Lo avalo. Mira, mejor lo, que el Steve. Lo avalamos, ¿no? Mejor que el Steve, sí. Correcto. Sí. Coño, ahí con sus comentaristas de la ETV, tío. Yo lo veo, ¿eh? Madre. Yo me lo compraría. Sí, tú te lo comprarías. Madre mía. Si no, en fin. Sí, sin comentarios. Sí, no digas nada, Sergio. Sí. Oye, ¿hay alguna noticia de última hora? Ah, sí. Que estaba fuera del guión, sí, antes de terminar. A ver. Hay que decir que por ahí es un pequeño inciso. Claro, que hemos comentado. Bueno, que yo creo que está en el guión y no lo hemos comentado, o lo hemos comentado como muy por encima lo de la presentación de PlayStation. Sí. Presentación de PlayStation 5, el miércoles a las 10, etcétera. Correcto, sí. Vale. Pero eso lo hemos comentado, no me dejes mal, Lázaro. Lo he comentado. Sí, bueno, lo hemos comentado, pero no. Bueno, es que no había mucho más que decir. Pero ahora sí. Ahora sí hay que decir. Están por ahí diciendo en Reddit, tampoco es que tenga espías. Hostia. O sea, que Reddit, no, no volvamos locos. Estamos con los insiders. Con los insiders. Super fast. Ahí estamos. Ese soy yo, no te lo creas que lo he sido yo. Super fast. Es de super fast. Hay un Hayalai de PS5. Me encanta lo de Superfast. Superfast. Turbo 3. A ver. Que ha fichado, fichado 343, ese nuevo estudio que está comprando. Hostia, eso sería increíble, ¿eh? Bueno, están diciendo que de la presentación del miércoles, el director de ingeniería de sonido en PlayStation, no sé, no es que sea un pueblo, supongo que será. O sea, es todo como un poco abstracto, pero que no le han permitido ver todo el contenido de la presentación. Pero el director, o sea, de... que hay algo tan secreto... Espera, ¿era director de ingeniería o de higiene? Que a lo mejor lo has leído mal, y entonces no. Es el de la limpieza. Perdón. Va por las oficinas diciendo, te lavo las manos, te lavo las manos. Director de ingeniería. No, bueno, eso yo creo que lo voy a editar. Porque... Nada, bueno. No, déjalo, por favor. Pues los 6 minutos de risa míos de después, si lo puedes editar si quieres. No, pues eso, al parecer no se ha visto todo. No, o sea, se ha visto todo. Gente que debería haberlo visto, no le han mostrado todo lo de la presentación porque va a haber sorpresas gordísimas. Gordísimas. Muy bien. Esto, bueno, si seguimos en la línea de insiders habituales, sí, pues sí. a lo mejor acierta, no quieres, alguno, no significa bueno, nada en absoluto. Pero, ¿y las risas que nos hemos echado? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, muy eso bien. Sí. Pero... Menos mal que os habéis reído porque, bueno, da igual, pues lo voy a editar yo creo. Oh, no sé, ya. Qué horror.
Eso es culpa tuya, Lázaro. Ya lo sabes. Bueno, tú ya y de Bruno, que Bruno también tiene lo suyo. No, yo me voy a hacer insider. Eso es. A meter cosas absurdas. Así que el miércoles van a presentar una Vita 2. Por ejemplo. Yo me lo creo. Más triste, yo soy muy ingenuo. Lo más triste, yo me lo creo y me la compraría. Además, sí, Vita 2 con Silent Hill. ¿Eh? Sí. De lanzamiento, sí, sí. Y de regalo, Shenmue 0. Hostia. Es un juego que te cuenta todo lo que había pasado antes de que arrancara Shenmue. O sea, te vas por la ciudad y sin hacer nada. Madre eso mía. Me lo compraba más que una y que dos consolas en Next Gen, ¿eh? También te lo digo. Y Play Chapar 2. Oye, ¿y algo? Lo que queráis vosotros, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y hay algo que me he planteado muchas veces. Pensar, ahora que he dicho lo de Vita, bueno, que te pilla mayor, he dicho, pensar, venga, no. Venga, a la E3, a la E3, y no arranco a pensar nunca. No, que es verdad que teniendo en cuenta la arquitectura de PlayStation 4... Pero ¿me vas a contar el rollo ese? Madre mía, a no, estas alturas de programa, no sé, arquitectura, ¿rollo? Pero que llevamos 2 horas y pico de programa... Que tengo que bajar el perro, que se me mea, coño... Arquitectura. Arranca ya. Arquitectura. Bueno, vale. PlayStation me dice ahora Lázaro hasta saltar. No, me... Ya, termina. Dilo. A ver a quién coño le importa lo que vas a decir, pero dilo de una puta vez. Venga. Arranca ya. Joder, vale, tengamos en cuenta la arquitectura x86 de Play 4 y tengamos en cuenta que hay una gente que hace las GPD Win estas, que son portátiles minúsculas, ¿sí?, que tienen un PC dentro y que funcionan relativamente bien. Yo hay un hueco ahí para una Vita nueva o una PSP nueva que sea como una Play 4 a 720p, como Switch, ¿como Switch? Y compatible con todo el catálogo de PlayStation 4. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo veis? Yo lo compraría, pero ya sabes que no va a pasar. Entonces, yo sé que no va a pasar, pero bueno. Porque nunca tuve Vita, entonces pues bien, no va bien. No, hombre, pero eso que te has llevado, Bruno, dicho, mucho mejor dicho para esta ti. Fantasía de Lázaro. Tú no tienes Vita. Tú no tienes Vita, Bruno, desde los 40. Y lo sabes. Amigos oyentes, mis carcajadas han sido tan sonoras que el micrófono no podía registrarlas. Se han roto los ventanales del edificio de enfrente de la potencia sónica. Se le ha roto la caja de Sega para las cenizas, tío. Ha sido... El sonido. No, o sea, después del chiste del perro, mis tetas han sido lo más grandioso que he vivido, tío. Están más rotos que la próstata del perro de Bruno. Madre mía. En fin, oye, qué forma tan glamurosa de despedirte, ¿eh? Con la próstata de tu perro. Qué grande. Qué feo. Qué asco, ¿eh? Que sepas que le quiero más que a ti. Hombre, pero tampoco hay que correr mucho. Todos queremos a tu perro más que a Sergio, Bruno, y eso que no le conozco, pero... Y tiene mejor pelo que tú. ¿Mejor pelo? Sí. Hostia, ahí ya discrepo, pero peor teñido. Mejor pelo, pero peor teñido. Si supiera la gente que lo de Sergio peluquín. podría ser, ¿eh? Otra cosa, yo creo que lo mejor de mí es el pelo. Es así de patético, es lo que hay. Es como Lex Luthor, tiene un montón de maniquíes con distintos peinados. Sergio, se te está yendo de las manos esto, tío. Sí, lo sé. Sí. Voy a despedir porque había quedado medianamente decoroso el programa y ya sí. Se nos ha ido ya del todo. Bueno. Oye, Brunito, no sé cómo agradecerte tu presencia en este programa. O sea, no, hemos ganado entre 1 y 2 oyentes nuevos. O sea, por lo menos. Ay, y Bruno, para los que no lo veáis, Bruno está acercando el datáfono a la webcam. Sí. Ha dicho, no sé cómo agradecerte. Suelta la mosca. No pasa nada, como no tengo mucho acuerdo estas 3 horas que nos hemos tirado. Dijo él mientras se resbalaban las lágrimas por sus mejillas. Ha sido solo dos, hemos sido buenos. Ha sido un programa estándar. Lo que es un programa estándar. Si esto es el programa corto, no me quiero imaginar cómo sean los largos. Pues es lo mismo, pero con tu perro meándose 4 veces, más o menos. La telemaratón. Con lo bueno que es el perro de las cosas tan feas que está diciendo. No, no, coño, si yo lo digo porque me preocupo por él, es al contrario. Bájale ya que se te va a hacer cositas en casa. Ya no solo pis. Pero bueno. Qué feo. En fin. También es verdad que Quique se ha levantado más veces a mear que tu perro. También es este cierto. Caso. También es ¿Quién cierto. Te ha dicho pero a ti que yo he ido a mear, eh?
¿Listillo? Bueno, no sé, también es cierto que Quique bebe bastante más líquido y tal que el que, bueno, que todo que esto España tampoco lo sabes, sí. No sabes lo que bebe el perro de Bruno, ¿eh? No, es toda España junta, no toda, sí, yo creo que también, que nos vale también. La lástima es que esto sea solo de audio y no vea la gente el vídeo, porque la imagen que tengo ahora mismo con todo apagado y el ruido del monitor. Sí, la verdad es que da un poco creepy, pero mal. Es un poco, no, es un poco es creepy, monitor es de pasta. Fósforo verde de Amstrad, ¿eh? Sí, sí, en tonalidades verdes. O sea, encima, los vecinos de enfrente están acojonados vivos. No, y yo no estoy enfrente. Así que lo que te digo. Oye, Brunito, que muchísimas gracias y a ver si te tenemos aquí o te voy a dejar descansar, porque claro, evidentemente, a ver, tampoco es que tú vayas muy bollante de cabeza, pero entiendo que esto, pues eso, un día cualquiera. O sea, eso es. Un día cualquiera, dos horas de coñazo nuestro, un día cualquiera. Así que lo que te digo, que un placer, ¿eh, Brunito? Muchas gracias por invitarme, ya nos vemos en Precision 6. No me extraña, en fin. Buena puya, Brunito, di que sí. Oye, Lázaro, un placer como siempre. Igualmente. Quique. Un placer. Un placer. Oye, nos vemos en una semanita, una cosa así, ¿no? Eso es.